¿Habéis visto esto que ha publicado hoy el Marca? Lo lleva ahora mismo a portada, juraría, ¿no? Sí, la información de Luis Ferrojo. La limpia que quería hacer Xavi. Ojo, El técnico quería reforzar la plantilla, pero eso significaba ventas importantes. Mira, perdón, que voy a callar muchas bocas aquí. Para la cinta. No, perdón, que voy a callar mucha boca. A ver quién está ahí conmigo. A Leo ver. Harlen. A ver, perdón. Leo Harlen, estos son los programas que iba... Leo Harlen, ahí lo tienes. Pero si es el pasapalabra. Pero pasapalabra no es de monólogo, Poli, es de adivinar. No, espera, te estoy buscando, coño, me estoy teniendo que ir muchos años para atrás. Hombre, si viene David Sánchez. David, nos está contando el palestino. A ver, dudas logísticas. ¿Sí? A Ramón, creo que es el indicado. Adelante. Mira esta. Ve con quién estoy ahí. Mira, a que no sabéis quién soy yo. El de los cuernos, no conozco a ninguno. Tú eres Vitechus. No, que no conoces, por ejemplo, a Leo Harlen, no sabes dónde está. Sí, pero no sé dónde está. Está pintado ahí, está maquillado. Ah, amigo, pues no te lo voy a decir, pues yo estoy al lado. A ver quién era Vitechus, por ejemplo. O quién era Aníbal Lecter, que soy yo, que está aquí. Mira. David, el del pantalón rojo. Soy yo, Aníbal Lecter. David, logística, por favor, adelante. Acaba con este momento. Aníbal Lecter, el del pantalón rojo. ¿Cuáles son las descripciones que hace? Tienes que conectar bien el cable, David. Eso tiene que encontrarte de otra manera. No se conecta bien. Te entras por fuera. Barbero, qué cabrón eres. Barbero, estoy cargando los aires. Que no, que entras bien con ese cable, pero tienes que conectarlo bien. Hay que conectarlo bien. Mira, ahora. Ahora bien. A ver. Ahora, ¿ves? Ahora sí. Tienes que clavarlo bien. Oye, Ramón, ¿ya te han llegado las entradas a la aplicación de la UEFA? Que tengo problemas con las mías. ¿Cómo? Sí, tú preocupado por las entradas de la UEFA. Pues, sí, que yo las tengo, pero a través de la UEFA, ¿eh? O sea, sí, a ti te las ha regalado Madrid como Dios. O sea, me ha llegado el código. ¿Pero dónde se mete el puto código? Es que yo todavía no estoy en el proceso, porque yo las voy a conseguir por otro lado. Y en teoría, cuando te tocan por sorteo, hace 2 años sí que tienes que meter, o sea, lo que tienes que hacer, creo recordar, te toca el sorteo, las dejas pagadas desde la UEFA. Sí. Una vez que las dejas pagadas, te va a llegar después un correo con el código. Vale. Para ponerlas a tu nombre y dar un correo electrónico, ¿no? De nuevo, confirmar un correo electrónico y un teléfono móvil, y ahí pocos días antes del partido es cuando ya te llega la entrada física, creo, ¿no? Vamos, la entrada telemática en tu móvil. Es que me dice todo el mundo con que un QR. Ya le están llegando, pero a mí no. A la persona a la cual yo se la cedo, no les ha llegado la entrada todavía. Vale, bueno, luego os paso los WhatsApp y solucionáis los problemas de logística por interna. A ver, yo sé que todavía no han llegado los links de todas las entradas. Dile, vale, ¿sabes lo que puedes hacer, David? Pasa el código aquí a la gente que está en el canal, que te lo arreglan seguro. Espera, claro. Calla un momento. El link te lo envían por correo. Bueno, pero escucha, mándale luego un WhatsApp a él, coño. Sí, la pela a nosotros, hombre, dejadlo de vuestras entradas. Por correo. Mándale, escribe, llámale por código. ¿Cómo se llamaba eso? Cobro revertido, llámale. Dales una hostia a Twitter, que es lo que haces. Claro. Tú, cuando te falla algo. Por desgracia, en este canal, el 98% de los que te ven son madridistas. ¿Sí? También les interesará esta información. ¿Y de los que lo hacen también o no? ¿Y de los que lo hacen también, el 98% de los viewers y de los comentaristas también? 99%. Pero hoy estáis Barbero, tú, yo y Cristiano. No, Barbero y yo. Ya está. A ver, pantalla completa para esta información. Escucha, Barbero no está consiguiendo entradas para la final de Champions. Correcto. Que habría que ponerlo en duda. Al único al que le ha regalado entrada Florentino de los que estamos aquí es a ti. Que no. Son de Paganini. La limpia. Pero 190. La limpia que quería hacer Xavi. He leído una declaración de Xavi. No, lo he leído. No sé si por eso le voy a preguntar a David, que está aquí. Vale, creo que nos interesa mucho lo que os quería contar. Oye, ¿es verdad que Xavi le dijo a Laporta que no quería ni a Lewandowski ni a Joao Félix? Pero si estoy intentando contarlo, a ver si me dejáis. La limpia que quería hacer Xavi. Perdón. Aquí, la limpia que quería hacer Xavi. La lista de altas y bajas. A ver, Xavi, ¿qué quiere? ¿Altas o bajas? A ver, vamos a ver. Xavi expuso sus peticiones a la dirección deportiva. Muchos de los nombres no son nuevos, ya que durante los 2 años y medio que ha estado en el banquillo había pedido varios. Algunos de ellos, como Kimmich o Zubimendi, Foyth para el lateral, Bernardo Silva, uno de sus grandes sueños, y como extremo quería a Nico Williams. Antes de entrar, dejen salir.
iba a vender a Vitor Roque, Oriol Romeu, Marcos Alonso y a pesos pesados como Xavi no quería a Lewandowski, Cancelo no había jugado bien y nunca creyó en Joao Félix. O sea, Xavi quería limpiarse a Lewandowski, Cancelo y Joao Félix, que sepamos hasta ahora, ¿eh? A ver si hay alguno más de los que dice aquí en el Marca. Otro jugador que hubiera estado dispuesto a vender es Rafinha, porque consideraba que estaba bien cubierto con Lamine y Nico Williams, hubiera llegado. Y otro de los jugadores que podrían haber salido es Frenkie de Jong para que llegara Bernardo Silva. Hostia, pues era una buena limpia la que preparaba Xavi. Por eso a lo mejor Laporta dijo una cosa, Xavi. Pues mira, te vas a ir tú y así no tenemos tanto jaleo. Está saliendo ahora todo, ¿eh? ¿Esto mira, yo el día antes de que se hiciese oficial que Xavi iba a mí que seguir, no quiera Joao Félix me tiene loco, la verdad. Que yo el día antes seguía manteniendo que no iba a seguir, por lo que yo hablaba con la gente de Xavi. Sí. Y estando yo en el estudio del partidazo, escribo a la gente de... A la gente, al entorno de Xavi. Y ya les digo, pero ¿será una broma esto de que va a seguir Xavi? Digo, ¿será un caso, una panda de tíos que no creen en vosotros ni nada? Y ya cuando no me dice que no me dice... Tú incitando a la gente de Xavi para que no siguieran, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Sí, directamente. Y ya ellos me dicen, bueno, es que todo, claro, tú imagínate si al fin... Y ya es cuando les dije, o sea que sí. O sea, porque, ¿sabes? Si ya te dicen, bueno, espérate... Entonces le digo, pero vamos a ver qué coño van a hacer. Y ellos me dicen, ya lo cuento ahora, porque como ya salen publicadas cositas parecidas. Vale. A mí me hablan de 8 salidas. ¿8 salidas? Un número así de 8. Por ejemplo, en el tema Lewandowski, que se dice, Xavi no confía en Lewandowski, no es bien así. Lo que Xavi entiende es que si para reforzar el equipo es necesario que salga gente, pues para ahorrar dinero, para ingresar dinero que permita reforzar, Lewandowski sería uno de los indicados. No es que Xavi diga, no, me gusta Lewandowski, me parece un mal delantero Lewandowski. Vale. Es por eso. Me hablan de unas 8 bajas porque yo les digo, pero vamos a ver, si van tiesos, ¿qué coño va? Si le van a engañar otra vez, le van a decir que sí y no van a poder fichar. Y me dicen, bueno, si salen 8 tíos... No sale Araujo. Estaba pensando ahora que uno de los que salió es Araujo y no sale en la lista. A mí me hablan de Araujo, ¿sí? A mí me dicen... Vamos a ver con Pedri. O sea, pero no me lo dice Xavi, ¿eh? Pero me dice, vamos a ver. Alguien del entorno de Xavi. Pero David, es que si es Araujo, todo lo que salía ahí, Araujo, Cancelo, Frenkie de Jong, Pedri, Lewandowski, Joao Félix, es limpiarse a todo el Barça quitando Ter Stegen, o sea, digamos, bueno, de la columna vertebral. Es que lo que quería fichar Xavi, lo que tenía en mente era muy caro. Y a mí me hablan de un delantero porque digo, y si se va Lewandowski, claro. Y me dicen, pues un perfil tipo Isaac, me dicen. Isaac Romero. Isaac, el que estaba en la Real, Isaac, vale, no Isaac Romero. El que vale. Estaba en la Real y les digo, pero si eso vale una pasta. Dice, bueno, y digo, y Nico Williams no va a venir. Y me dicen, con Nico ya habló Xavi en su día, ¿sí? Y Xavi venía. Y me dicen además textualmente, y no viene porque le convence su hermano Iñaki. Dice, no. Si no, Nico se venía. Dice, si no, Nico venía. Es decir, que se montó un escenario Xavi y su entorno de una maravilla de plantilla el año que viene, y yo creo que Laporta con el calentón le diría que sí el día del sushi, claro. Y al día siguiente diría, pero qué coño voy a... ¿Qué voy cojones a, voy a hacer si no puedo vender ya todos estos? Vale. Es que una cosa es que Xavi quiere que vengan, pero ya ayer Kimmich dijo que no le convencía. Claro. Yo es que creo que la situación institucional del Barça provoca que muchos jugadores, pues a lo mejor digan, joder, el Barça, pero luego a la hora de venir, de verdad, pues Kimmich, Bernardo Silva, se lo piensen. Entonces... Está muy bien querer dar 7 bajas, pero yo creo que tienes que tener atados antes a los reemplazos, sobre todo en el delantero. Claro. Tú te dejas ir a Vitor Roque y a Lewandowski, y si luego no te viene Isaac, ¿a quién traes? No es tan fácil, ¿eh? Claro. Oye, déjame... por cierto, ¿cuántos goles ha metido el Isaac Tekte? ¿Lo podéis saber alguno? Lo miramos, Isaac, goles en el Newcastle y ya está, te lo miraré. ¿Eh? Mira, mientras alguien lo busca, le aprovecho y le doy las gracias a toda la gente que se está suscribiendo. Gente como Ismael SR14... como Alejandro Llerón, que además había hecho unas cosas muy bonitas ahí, Alejandro, antes. Gracias a Crunchy Papita. Es que encima vienen los nombres más ridículos. Es que cuando está Poli, es que os juro que los nombres nunca son normales, pero no son tan ñoños como cuando está Poli. Es que, tío, ahora me da esta vergüenza de decir, oye, tío, poner un nombre serio, que luego está Poli aquí y se ríe de mí y se cree que no. No, me encanta, tío, a mí me encima, encanta. Crunchy Papita o Adri Pollico son gente que viene. Crunchy Papita es genial, tío. Es gente que viene. Tiene una imaginación. Claro. Extraordinaria. Tú tienes, Poli, tú tienes Amazon Prime, ¿tú pides la compra por Amazon o no? Cuando pides yo tengo Amazon comprar, Prime, sí, lo tengo. Yo también. Lo tengo, bueno, pues toda la gente que tiene Amazon Prime se puede suscribir gratis a un canal. De... La compra, no, yo tengo películas y cosas de esas. Películas, lo que quieras, claro, pues yo también. Pues toda la gente que tiene Amazon Prime se puede suscribir gratis al canal. Entonces, aquí está puesto arriba en el chat
como te, pinchando en el enlace en el que te suscribes directamente con un clic, que ahora es súper fácil. Entonces, esta gente se está suscribiendo con Amazon Prime. Entonces, yo tengo que decir gracias, Crunchy Papita, gracias, Adri Pollico, gracias, Jujanito. Adri Pollico, hostia, qué bueno. Okay. También. Gracias, Melero Pinkman, gracias, Álvaro Díez, esto más normal, a Alex BNX, gracias, J. Marini, Carlos Webb, gracias, Alcron, gracias a Shuru95, Saldaña y Mrs. Bitcoin, que ella, digo ella porque es Mrs., entonces entiendo que Bitcoin ha renovado 7 meses su suscripción de nivel 1, que es su suscripción de pago, ¿vale? Con un Bitcoin, cuidado, paga, ¿eh? Cómo paga Mrs. Bitcoin? Eso digo yo. Con moneda. Con Bitcoin. Pero con moneda, pero mira lo que me dice. Debe ser de Latinoamérica, porque dice, otro mes más haciendo lo que mis ancestros hacían, dándole mi oro a los españoles. O sea, que debe ser de México, por ahí. Sí, increíble. Y nosotros ahí seguimos robando 200... Vamos a ver. El Bitcoin está barato, creo que están 50.000, por ahí, 40 y tantos mil o 50.000 euros. Se acaba de suscribir también Cura Pacorro. Te pido, por favor, que te cambies el nombre y os llaméis de verdad. Es que, tío, es que, bueno, muchas gracias a todos por suscribiros, por dejaros vuestro dinero o el Prime aquí, porque para vosotros es gratis. ¿Guille, lo has buscado? Sí, 21. 21 goles. Buenos números en Champions. Bien, ¿no? Buena pero temporada, sí. Recuerdo que la Real le sacó 70 kilos al Newcastle, ¿eh? Por Isaac. O sea, mucha pasta. No, es que si el Newcastle paga 70 y mete 21 goles, no va a venir por 40 ahora. Claro. Pero cuidado con eso de la Real, porque hay que recordar eso. Y luego hay que recordar que los delanteros de la Real, el que más goles ha marcado en Liga, creo que han sido 3. O sea, las operaciones hay que verlas por todos los lados, ¿eh? Vale. Sí. Andrés Silva. A lo mejor le ha costado entrar en la Champions. No, Barbero, has hecho una apreciación cojonuda. A lo mejor la valoración es que con esos 21 goles a lo mejor hubieras entrado en la Champions. Bueno, con haber detenido a Sorlot ya lo tenían hecho, ¿eh? También, es verdad. También, claro. Por eso digo que la gestión con los delanteros de la Real es dudosa por mucha pasta que hayan ganado. Dicho lo cual, lo de las altas y las bajas es otra coartada de la junta directiva para justificar en la medida de lo posible la decisión de no contar con Xavi, ¿eh? O sea, no es un tema de, uy, me pide esto, se va a la calle. No, porque los primeros que a Frenkie de Jong lo intentan vender desde hace 2 años y medio, ¿eh? Antes de Xavi. Pero yo la pregunta que te hago, David, ¿por qué le ratifican, aunque haya Chuchi por medio, hayan hecho esa comida y tal y cual, sabiendo que no le querían? Yo no lo entiendo, yo no soy capaz de entenderlo. Solo lo entiende la puerta, eso. Oye, Germialo, si no toda la gracia, muchas gracias a ti también. Oye, hay pocas cosas hoy, estando en la final, en la semana de la final de la Champions, salvo que vayan a pasar más cosas ahora, así que os he dado tiempo para que penséis el 11 de la Liga. ¿Se ha terminado la Liga? No, yo no he pensado nada. No he pensado nada, se celebra. Bueno, no te voy a... No he pensado nada, por supuesto que no. Vamos a decir 2-3 jugadores por posición, ¿no? Claro, y yo tengo aquí, por ejemplo, un nos podemos tomar como referencia este del Marca, ¿vale? Que podría ser también, a lo mejor, que es una buena referencia para que... No, pero este... Ponlo otra vez, me ha parecido que era un jugador por equipo, que yo lo vi ayer y dije, no está Vinicius, es porque solo cabe uno por equipo. No, porque están Carvajal, Rüdiger y Bellingham y Kroos. Hay varios del Madrid. Hay 3 de Madrid, sí. No, pues 4 del Madrid. He leído otro que ponía, no estaba Vinicius, y luego leí que era porque solo se podía Está Carvajal, está Kroos, está Bellingham. Es que han metido el 11 de oro, el 11 de plata, y en el de plata meten a Vinicius y a Lamine Yamal. Y en el 11 de bronce, que meten aquí algunos otros. Entonces yo me cojo el de oro. Bueno, y luego cada uno podemos elegir. Si yo creo que más o menos tenemos en la cabeza. Y voy a coger el... Lo que deberíamos es tener de la, claro que... Coger de la liga, el oficial. Hacer, o sea, que tener 4-3-3, criterio, ¿no? Yo qué sé, porque si no... 4-3-3, ¿estamos de acuerdo todos? Sí. 4-3-3. ADN Barça, correcto. ADN Barça. A ver, que un tío del Atleti juegue contra los delanteros, chirría un poco. Oye, por favor, vamos a dejar, por favor, de meternos ya de que... Y No, ¿qué cojones? Tiene razón, 5-4-1 y a tomar por culo. Sí, y todos atrás. No, mejor... Oye, yo he llegado a ver en Atleti un 5-5, también. No, yo he llegado a ver esto, no es broma, y recuerdo el partido. 6-3-1. 6-5-5. ¿Te acuerdas? 6-3-1. Te voy a además... Tienes razón. Escucha, tienes razón, Ramón. El día del City en Manchester, el Atleti empieza con el 5-3-2 más y acaba en 5-5. Y cuando ve que le están dando por todos los lados, echa a Griezmann y a Correa, que eran los dos puntas, cada uno a una banda, y es 5-5-5. 5-5-0. No. Escucha, es 5-5-0 contra el City, pero en una eliminatoria que juega contra el Chelsea, que juegan en Bucarest en pandemia, que no se juega en Inglaterra, el Atleti juega 6-3-1. 6-3-1.
Que lo estuvimos comentando, sí, se comentó o sea, bastante. Hemos visto cosas que nuestros ojos han visto cosas que no defensas, ¿eh? Bueno, el Chelsea contra Emerson con bastantes defensas. Horrible el partido. Esa eliminatoria, por ejemplo, hemos visto que al Atleti le obligaran a jugar en Bucarest y el Chelsea jugara en su casa. Ya puestos a ver cosas, eso, digámoslo todo. Eso es verdad, ¿eh? Es increíble. ¿Por qué se jugó aquel partido en Bucarest, Barbero? Pues por la pandemia, pero con las mismas al Atlético luego le obligaron a jugar en Londres contra el partido de vuelta. O sea, una cosa inaudita. Es verdad. No me acordaba de eso. Bueno, el 11 de la Liga. Ya lo tengo aquí preparado en la formación, 4-3-3. Vamos eligiendo. Pero Courtois, si no ha jugado, cabrón. Si no ha jugado. Lleva cuatro partidos. El mejor del mundo con cuatro partidos. Escucha, que nos dijo Rubén que Kepa se salía esta temporada. Sí, es verdad, Kepa. Hostia, tío, cómo le maté. He hecho una de las de Maldini en las predicciones de los partidos, tío. Además, lo dije serio, dije, como juegue con el Madrid, es nuestro portero en la Eurocopa. El chaval lo maté. Es increíble. Para mí, yo pondría al de Las Palmas. Álvaro Valles. Hasta marzo o abril yo hubiese puesto al de Las Palmas. Acaba mal, ¿eh? Claro, hasta marzo. Ya, pero es que tampoco yo pongo a Lunin. Unai Simón, Remiro, es que tampoco hay alguien. Lunin, para mí Lunin. Venga, vamos diciendo uno por uno. A ver, si queréis alguno justificarlo, podéis también. Y si no, pues nada, lo que queráis. Aunque yo estoy entre Álvaro Vallés y Unai Simón. A lo mejor por regularidad pondría Unai Simón, pero Álvaro Vallés fue el portero de la liga hasta marzo. Seguro. Álvaro Vallés. Oye, voy a abrir, por cierto, el chat para todo el mundo, para que podáis opinar también. Y os voy haciendo encuestas, ¿vale? Y así vamos opinando también por línea. Y vamos haciéndolo con vosotros. Portero de la liga, damos opciones, pero, ¿vale? Una pregunta que voy a hacer. ¿Lo de Álvaro Vallés lo hacéis porque como juega el fútbol de bien o porque para? A ver, porque portero, para. Álvaro Valle. Hay que meter a Unai Simón, que ha sido el Zamora. Lunin, ¿eh? Lunin ha hecho una temporada para mí. Unai Simón, hay que meter a Lunin, tiene razón, Poli. ¿Quién más metemos? Mamardashvili, sin duda. Mamardashvili es otro candidato. Escuchan mucho la obra, escuchan mucho ruido. No, insoportable. Estás muteado. Que no, que está bien, no te preocupes. Es más mejor escuchar la obra que escucharte a ti. Más molesto es escuchar a David Sánchez y aquí está. Escucha, Lunin, Simón, Álvaro Valles, Mamardashvili, ¿os falta alguien más o no? ¿O con esos cuatro votamos? Sí, pero bueno, Remiro. Vale. Pero sí, pero no, pero ha hecho muy buena temporada. Vale. Pero no creo que vaya a ser el primero de nadie. Pero seis porteros, vamos a meter seis porteros. Que yo doy la opción en la encuesta para que la gente en el chat también pueda votar. O sea, hablamos de la liga, ¿no? Vale, empezamos. Como siempre, de derecha a izquierda y de arriba a abajo, ¿vale? Ramón, David, Guille. Sí, oye, y solo una cosa, por tema logística. ¿Sí? Decir el nombre, no peguéis la chapa del motivo. Es decir, no nos importa además. Nombre y fuera, y siguiente. Yo voy a decir el motivo porque me sale de los cojones. Dígase. Bien, Barbero, ponle en su sitio ya. Coño, este tío. El antimadridismo unido ahí. Pues ya verás yo ahora. Ya verás yo ahora, te va a enterar. A ver, empieza Ramón. Tío, esto es como esto es pedir en una clase de tercero de primaria que se pongan de acuerdo. Es que es increíble, ¿eh? Con los niños pequeños. Llega la una y no hemos terminado el puto once. La culpa es mía. Correcto. Escúchame, estamos en el nivel de mis nietos en la guardería. Lo mismo, estamos en ese nivel nuestro. Ay, Dios mío, qué calvario. Empieza Ramón. Venga, yo me quedo con Valles. Al final consiguió el objetivo con Las Palmas, que era salvarse. Y... Vale, Álvaro Valles. David. Valles. Dos. Que por cierto no sabemos si es Valles o Valles. Es Valles, ¿no? Álvaro Valles. Es Álvaro Valles. Valles. ¿Tú también, Guille? Tres Valles. Morales. Yo voy a elegir a Mamardashvili. Mamardashvili, 3-1, ¿vale? Poli. Yo al portero que ha ganado la Liga y la ha llevado al Madrid a la Liga a llegar a la final de la Champions, me quedo con Lunin. ¿Lunin y Barbero? Para mí Unai Simón, primero porque es el Zamora y segundo porque creo que a Valles le penalizan bastante los dos últimos meses. Las Palmas ha sido un auténtico desastre y ha encajado muchísimos goles en ese tramo. Poco largo, vale. Barbero. Somos siete votando. El próximo va a ser más largo todavía. Somos siete votando. Una cosa larga. Somos siete votando. Y el chat también vota, ¿vale? En lo que se pone largo encoge, ¿eh? El chat ha elegido, bueno, va a elegir porque le queda un poquito por votar a Lunin. Voy a pasar las encuestas un minuto. Es más madridista que David Sánchez, va a salir siempre el del Madrid. El chat ha elegido a Lunin, yo voy a votar a Unai Simón por el Zamora, pero ha ganado, chavales, Álvaro Valles. Pero vamos a ver, ¿cómo puedes poner al único portero que ha ganado la Liga y que ha hecho lo que ha hecho en la Liga, Lunin? Bueno, pues entonces ponemos a los 11 al Madrid y nos ahorramos. No. Que vote primero Poli y votamos todos lo que vote Poli. Eso en la época de Poli, yo tengo un amigo que eso pasaba, que decían que tu padre te daba el sobre al partido al que tenías que votar y que te iba acompañando como diciendo, vota ese. Mi madre. Mi amigo Montero. Mi madre ¿Tu madre lo hacía?
Mi madre me daba el sobre del PSOE, me acuerdo, que decía, pero mamá, ¿por qué tengo que votar? Tú vota el PSOE, no sé qué. Sí. A mí mi madre en los primeros años me daba el sobre y decía, pues venga, vale. Y yo ni miraba el sobre. Ay, no sabía que era el PSOE, ¿eh? Ay, vale. Vale, portero, ¿vale? Ya lo hemos elegido. Álvaro Valles, democracia entre todos. Lateral derecho. Creo que vamos a estar de acuerdo aquí. A ver, sí, ¿quién es? Opciones que damos. Carvajal, que creo que es el que va a ganar. No des tantas aquí. Areso de Osasuna. Vale. Jan Couto. Couto, sin duda, sí, del Girona. Vale. Joder, pues yo tengo duda entre Couto y Carvajal, pero me voy a quedar con Carvajal. ¿Quién más? ¿Queréis meter a alguien más? ¿Quién tiene el marca? Por ver alguna opción que se me Carvajal. Bueno, en el de oro Carvajal, en el de plata Couto y en el de bronce Mingueza. Hostia, nah. Mingueza, vaya. Para mí los dos primeros. Mingueza ha jugado mucho en el oye, centro oye, del campo, no, tiene razón la gente. Voy a meter a Navas. Voy a meter a Navas, que es el suplente de la selección. Oye, mete a Lucas Vázquez, no vaya a ser que te pegue un palo ahí. No, pero voy a meter a Koundé, por meter a alguien del Barça, que es el que ha jugado de lateral, ¿no? A Koundé, coño, Koundé. ¿Cómo vas a meter a Koundé? Con todas las hostias que le han dado al pobre por jugar de lateral metido. Derecho. Las cinco opciones que damos, ya está, ya podemos meter a Araujo, de lateral derecho, si quieres. Carvajal, Areso, Couto, Navas y Koundé. Ramón, yo es que creo que está todo el mundo de acuerdo. Carvajal. Carvajal. David Sánchez. Vamos a sabotear esto, David. Vamos a sabotear. Couto. Couto, 1-1. Guille. Carvajal. 2-1. Morales. La verdad es que Poli 4-1, no, me... o sea, votaría a Couto porque me parece que tiene más mérito lo que ha hecho, pero pues vótale, no es tan difícil. No, al final es Carvajal, claro. Ah, claro. Sería injusto claro. Quitarle a Carvajal porque tú no vas a votar a Couto, Barbero va a votar no, a Couto. Vaya a ser que nos peguen un toque, ¿no? Mi móvil está abierto para todos los clubs, no hace falta que me den toques. El toque me lo podrían dar de Girona también, entonces, David. Vótalo, vota a Couto. Vota a Couto. Claro. Carvajal. Sé valiente. Vale, 3-1, Poli. Yo, sin ninguna duda, Carvajal. Sublime su temporada. 4-1, Barbero. Por el efecto sorpresa, Couto. Carvajal llevamos muchos años viéndolo. Vale, yo voy a decir una cosa. No sé si es un popular opinión o no. Lo dije ayer y lo mantengo. Ya está puesto Carvajal, que ha ganado en el chat, creo que también. Ahora lo confirmo. Para mí, España para la Eurocopa tiene dos posiciones que pueden ser top mundial. No sé si es top 1, top 2 o top 3. Que son Rodri y Carvajal. Para mí Rodri es el mejor mediocentro del mundo y Carvajal ahora mismo es el mejor lateral del mundo. En el resto no tenemos posiciones top 1 o top 2 del mundo. Carvajal ha pegado un subidón desde que se deja de lesionar, ¿eh? Claro. Sí, Lamine Yamal, no veo muchos en el mercado que desborden como Lamine Yamal. No te digo que sea top 1, para nada, pero que está en el top 3-5 de la Eurocopa, sin duda. Claro, pero ya no es top 1. O sea, a mí Lamine Yamal me parece el diferencial de España, ¿eh? Claro, Lamine Yamal no ha hecho una temporada de 20 goles, 15 asistencias, que es lo que esperas en un top 3 mundial. No, pero no le pidas a Lamine Yamal porque entró más tarde. Entró más tarde en escena. Si era desde el principio, claro, veríamos lo que hubiese hecho. Yo te digo chaval... No estaba en esa proyección. Este chaval puede salir de la Eurocopa siendo el mejor jugador de la Eurocopa con diferencia. ¿Quién, Lamine Yamal? Del mundo. Sí. ¿Y tú te comprometes a si es el mejor jugador de la Eurocopa a decirlo bien su nombre? Lo estoy diciendo ahora ya. Lamine Yamal. Es que es increíble, tío. Es que entre eso y Leipzig no lo dice ni una vez bien. Noel, la gente, es increíble, tío. Pero es que aunque lo intente, o sea, si lo intentara mal, le saldría bien. Yo creo que Lamine es un gran proyecto, pero que no está todavía hecho, porque claro, lo que diferencia a los grandes jugadores son los números. Al final, claro, tú puedes desbordar. Oye, dale mucho, partido, pero... dale tiempo, no, Guille. Lleva ya toda la temporada, ¿eh? Quiero decir, toda la temporada no. Sí, no. Si te fijas, al principio de temporada era titular, luego pues, pasó un periodo que no. Lo que quiero decir es que es muy bueno, tiene mucha proyección, pero el número de goles y asistencias, que es lo que diferencia a uno bueno de muy bueno, creo que puede todavía crecer en eso. Venga, sigamos. Yo te digo que este chaval con 20 años va a tener ya mínimo un balón de oro. Vale, entonces hemos dado lateral diestro Carvajal. Centrales, os pongo por si queréis orientaros. El marca da Rüdiger Lenormand, pareja de oro. Witzel Vivian, pareja de plata. Bueno, Blin ha jugado mucho de central, le podríamos meter de central también. Y Araujo, Mika, Mármol, pareja de bronce en el marca. Y nosotros vamos a dar pues lo que diga cada uno de estos. Yo voy a meter a uno que no está ahí. Vale, pues decidme... Yo también, oye, yo por también. Cierto, en el chat ganó Carvajal el lateral diestro también, ¿vale? Centrales, dadme opciones, venga. Yo Rüdiger y Cubarsí. Rüdiger y Cubarsí, vale, meto esos dos, Rüdiger... Pero esos son sus votos ya, ¿o no? Yo voy Cubarsí a poner... Cubarsí no ha jugado toda la temporada. Yo a Cubarsí no creo que haya para meterlo. Vale, me da igual. Yo hay que dar Cubarsí, cinco opciones para votar. Hay que dar cinco opciones para votar. Rüdiger lo da todo el mundo... ¿Quién más? ¿Jovic se lo metería?
Bitzel. Porque no es central y porque tiene 35 años y aún así. Vale. ¿Quién más meteríais? Central, o uno que no es central. No, pero digo, estamos dando las cinco opciones. ¿Mosquera lo meteríais todos? ¿El del Valencia? Mosquera. Yo también. Y Vivian. ¿Vivian lo meteríais Vivian todos? También tiene que entrar. Pero si Vivian ayer no lo queríais cargar a Vivian de la selección o lo queríais cargar ayer. Vale. Pero estamos hablando de la liga, es que la selección es todo el mundo. Lenormand, por ejemplo, entonces no metemos a Cubarsí ni a Araujo, ¿eh? Yo voy a votar a Cubarsí, sí. Me da igual lo que yo me también, yo a Cubarsí también. Araujo no ha hecho buena temporada. Vale, entonces hay dos de la tertulia que van a votar a Cubarsí, así que pongo Cubarsí en las opciones, ¿vale? No nos caben todas, son los cinco que vais a poder votar en el chat. Rüdiger, Mosquera, Bitzel, Vivian, Cubarsí para votar en la encuesta del chat. Y ahora cada uno que diga lo que quiera. Ramón Álvarez de Mon. Para mí los dos mejores centrales han sido Rüdiger y Vivian. Rüdiger y Vivian, ¿vale? Bueno, vamos a ir votando. Bueno, sí, vale, los dos. Y así podemos ir sumando votos. Rüdiger y Vivian, vale. David. Rüdiger y el hijo del carpintero. ¿Quién es el hijo del carpintero? Cubarsí. Cubarsí, ¿vale? Cubarsí, ¿vale? Joder, yo tengo dudas, ¿eh? Rüdiger seguro, pero como segundo central no lo veo claro. Voy a decir Vivian, pero más por descarte que porque esté convencido, la verdad. Vale. ¿Morales? Yo, Rüdiger y Bitzel. Rüdiger, Bitzel, ¿vale? Oye, voy a poner ya a Rüdiger porque estáis dando todos a Rüdiger, ¿vale? Sí. ¿Poli? Yo, Rüdiger y un chaval que ha hecho lo que ha hecho ese año Cubarsí en el Barça y en la Liga de Campeones con el Barça, tiene que ser titular indiscutible en esta selección. Ojo, pues os digo una cosa. Ahora mismo están empatados Vivian y Cubarsí como segundo central, ¿eh? 2-2. Barbero. Es que Cubarsí, para mí, sin lugar a dudas. Pues venga, vamos a joder más todavía. Rüdiger y Bitzel. Así empata Bitzel. ¡Hostia! También. Triple empate, chavales. Rüdiger y Bitzel. ¿Lo rompes tú? Lo tengo que romper yo. Me habéis dado de opciones para elegir entre Bitzel, Cubarsí y Vivian. El Zamora de la Liga. Oye, tú coges dos centrales, no tienes. Venga. Ojo a la teoría, chusquera que se trae Rubén, que va a sacar el Zamora para regalar el voto a Vivian. Que lo veo venir. No me lo puedo creer. Ya lo verás. Oye, por favor, ¿pero por qué presionáis mi voto? Yo os dejo tranquilos. A ver. Porque tu voto es el de la calidad, el que decide, macho. No puede ser. Central, seguro lo hemos elegido todos. Y entonces, central, zurdo. Me habéis dado a elegir entre Bitzel, me quedan, Cubarsí y Vivian. Yo os doy mis opciones, ¿vale? A mí Bitzel me parece que ha sido el más sorprendente, porque no siendo central y siendo tan mayor, me ha parecido uno de los centrales de la liga, la verdad. Por nivel, creo que Bitzel ha estado por encima de Vivian y de Cubarsí. Ni de coña. Creo que lo de Vivian sería por premiar el Zamora de Unai Simón, que no habéis premiado en la portería porque habéis elegido a Álvaro Valles. Y meter a Cubarsí sería porque ha sido la gran irrupción de la liga, porque puede ser el jugador revelación de la liga. Poco. Entonces, en honor a la justicia, yo creo que tengo que meter al que ha sido el mejor central para mí, que ha sido Bitzel, de estos tres. Entonces voy a poner a Bitzel. Grande, grande. Este canal es grande gracias a su director. Sí, ahora. Porque como tenga que ser por los demás... Vale, pues estos son los centrales. Oye, que yo he votado a Bitzel, ¿eh? Atlético. Lateral. Pero yo te voy a decir, tú te jugarías la final, final del sábado con Bitzel de central. Si me das a elegir entre Cubarsí, Vivian o Bitzel, que son los que me has dado, ahora sí que lo tengo claro. Para jugar una final. Pero para jugar una final me habéis dado a elegir entre tres. Bitzel, Cubarsí o Vivian. Me acabas de aclarar mi voto. Bitzel, 100%. No me lo puedo creer, ni me lo creo, vamos. Pero que es que Cubarsí ha jugado 15 partidos o por ahí. No puede ser el mejor igual, de la liga. Oye, Poli, por cierto. Mira, y el Barça ha encajado mucho, también con él. Ramón, Courtois ha jugado 3 partidos y va a jugar la final. No sé por qué. No es el portero de la liga, Courtois. Pero voy a decir una cosa, Poli. Pero Poli, para que veas que a mí me encanta Cubarsí, que no soy dudoso, que yo ayer dije que para mí la pareja de centrales de la Eurocopa... No soy dudoso, pues, para mí la pareja de centrales de la Eurocopa sería Nacho Cubarsí. O sea, van a jugar Lenormand y Laporte y yo pondría Nacho Cubarsí de pareja de centrales. Es que no estamos eligiendo a los mejores jugadores en general. Estamos de esta liga en concreto. Porque yo también pondría a Ter Stegen antes que Álvaro Vallés, por ejemplo. Pero yo voy a hacer una pregunta a todos. Un futbolista, y fíjate que estoy defendiendo yo a Cubarsí, tío, cojones. O sea, un futbolista que se hace titular indiscutible en el Barça. ¿Cuántos partidos ha jugado en Liga, Cubarsí? A ver. Pues 20 o 30. ¿Cuántos goles ha jugado? No, 10 o 12 por ahí. No puede votar un jugador que ha jugado 10 jornadas. Claro. Pero escúchame, que se hace titular indiscutible, que va a ir a la selección, que juega la Liga de Campeones como Robert. Que tiene muchísimo mérito, Es que Cubarsí ha fallado. 10,
que Cuba sí ha cometido errores también. Peores que los primeros. Los últimos partidos de Cuba. Claro. Especialmente ante la Real Sociedad estuvo ahí que perdió mucho. Claro, los últimos partidos no han sido buenos de Cuba. El otro día el Sevilla se le plantaba cada tres minutos, cada vez que tiraba. Mira, aquí tengo las estadísticas. A ver, estadísticas. En Liga ha jugado 19 partidos. ¿Cuba sí? De titular 18. No podría optar al Zamora, de lo poco que ha jugado. A mí me encanta el central. No, pero eso te dice todo. 18 partidos en el Barça, más todos los de la Champions. Es que no cuenta lo de la Champions. Claro, es el jugador de la Liga. Claro. Vale, bueno. La Champions no se juega en la misma época. Laterales izquierdos. 13 partidos completos, Poli, para votarlo. Bueno, pues la verdad es que sí ha sido gran revelación, oye. No perdamos mucho tiempo con esto. Gracias. Pon a Miguel Gutiérrez y ahorramos tiempo. Gracias a todos los que os suscribís al canal. A Falacia dice: solo me suscribo por Poli. Enhorabuena. Es acojonante, encima pagando, ¿eh? Qué cachondo. Esos 4 euros que vayan a Poli ya directamente. Oye, Poli, por cierto. Qué cachondo. Voy a hacer un pequeño leak. Igual hacemos algo con Coca-Cola para la Eurocopa. Y yo pensé, la persona... ¡Oh, Coca-Cola! La persona que más... Que yo conozco, que más Coca-Cola bebe en el mundo es... Pero con mucha diferencia sobre el segundo, es Poli Rincón. Así que... Te voy a traer la factura, se la voy a pedir a mi mujer de Coca-Cola al mes. Yo gasto 240 latas de Coca-Cola. No, espero que sea cero, Poli. No, que cero ni coño, mierdas de estas. Normal. No, Coca-Cola de verdad. Vale. Perdona que te diga que cero no es nada mierda, o sea, cero por lo menos. Bastante mejor que la normal. Vale. Escucha, son 8 al día, ¿eh? 8 al día. 8 al día, 8 al día. 8 al día, Guille, tú lo has dicho. 3 litros, más o menos unos 3 litros diarios. Bueno, Paquito las bebe cuando está en el programa, luego ya no bebe Coca-Cola. 8 al día es. Pero Paquito bebe light. Bueno, pero una cosa, os enredáis. No, yo normal. 8 latas de Coca-Cola, 2. Tienes que tener el azúcar, o sea, tus nietos tienen esa actividad que tú. Ya sé a quién no tengo que meter en las menciones de Coca-Cola, por ejemplo a Roberto Morales. O sea, podemos avanzar. No, sí, a mí. Coca-Cola cero, sí. Te voy a decir una cosa. Mira, por ser tú, cuando hagamos esa mención a Coca-Cola, te voy a contar una cosa de Coca-Cola. Ojo. Te voy a contar una cosa de Coca-Cola. Sí. Que va a ser. Que te vas a alucinar. Sí. Y voy a traer un testigo para que veas que lo que te voy a contar no es mentira. ¿Protegido? Un testigo. Protegido por la ley, sí. Vale. Ahora mismo está en la cárcel, pero lo vamos a sacar de la cárcel. Vale. No. Es que yo tengo una anécdota con Coca-Cola y de hecho. Pero no la cuentes, que la vas a contar cuando venga Coca-Cola, todavía no. Vale. Lateral izquierdo, a ver, opciones que tenemos que dar, chavales. Miguel Gutiérrez ha dicho, Barbero, que ha querido imponer su criterio. No de ninguna. Miguel Gutiérrez. A ver, Mendy sería otra, desde luego. A ver, lateral izquierdo, para la encuesta del chat. A ver. Miguel Gutiérrez, más, decime Mendy, opciones. Miguel. Mendy, sin ninguna duda, para mí. Yo no pongo a Mendy, ¿sabes por qué? Porque no ha jugado toda la temporada. ¿Qué decís en el chat? Cancelo. No sé, serás cabrón. Se han metido a Cuba, así que ha jugado. Javi Galán. 12 partidos. Escucha. Mendy hasta mucho más partido. Hasta mucho más partido. ¿Camavinga? Yuri, Camavinga ha jugado 3 o 4 partidos. ¿Sabes? Yuri, era una broma, porque como no lo vais a meter en el medio a Camavinga, ya lo metí aquí. Samulino, si es por dar opciones. Sí, venga, Samulino, vale, Samulino. Y a Gallá también. Venga, Gallá. Ah, bueno, entonces si metéis ya todos estos, yo Mendy, entonces. Y Mendy está metido. Vale, venga, damos 4 opciones porque veo que no hay más. Espera, ¿cómo se llama el del Alavés? Que creo que. Rubén Duarte. Javi López. Javi López está muy bien, pero bueno, no va a salir. Pero pues vale. Si quieres meter una quinta. Muy bien ese pañuelito en la solapa del panenquismo ilustrado, Guille. Bien. A ver, las opciones para el chat son Miguel Gutiérrez, Mendy, Samulino, Gallá y Javi López. Ya podéis votar en el chat y ahora votamos los que sabemos de esto. O sea, quiero decir, pues aquí vamos a votar, Barbero y yo. A ver, Ramón, adelante. Miguel Gutiérrez, vale. David. Gutiérrez, ¿vale? Yo, Miguel Gutiérrez, pero luego quiero decir una cosa de él. Vale, di lo que quieras, Guille, lo puedes decir ya. Sí, no, dilo ya. Pues que el año pasado, cuando Fran García jugó muy bien en el Rayo, dijimos que valía para el Madrid, yo quiero ver luego ese salto en un equipo en el que juega con línea de 4 y no de 5 y haya que defender muchos días a este amigo, Champions. Amigo, vale. Morales.
Miguel Gutiérrez. ¿Poli? Mendy, porque Miguel Gutiérrez, para mí, siendo lateral, no ejerce solamente de lateral. Entonces yo, no, el lateral de verdad no izquierdo... Se ha dicho hace dos minutos que no había jugado, Mendy. ¿Cómo? No, Mendy, pero eso hace dos minutos. Ahora claro, cambiado. ¿Qué quiere? O sea, ¿que aguante la opinión dos horas? Barbero. Este tío. ¿Quién invita a este tío? Es que es increíble. Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez. Estoy a punto de cambiar, ¿eh? Te veo, te veo. Me ha gustado, vale, pues chavales, no, tenemos portero y defensa de la liga ya. Álvaro Valles, Carvajal, Rüdiger, Witzel, Miguel Gutiérrez. Vale. Centro del campo, pivotes. Dadme opciones. En el chat ha salido también Miguel Gutiérrez con un 58% de los votos. Aquí tenemos un problema. Aquí vamos a tener un problema. Si solo tuviéramos uno, Poli, tenemos muchos problemas. Vamos a poner tres y quieres meter un pivote, tú dices. Pivote. Vamos a ir por posiciones. Vamos a meter pivote y luego los dos centrocampistas de interiores. Ah, olvídate. Pero Kroos, ¿cómo le contamos? Nah, olvídate, porque es imposible. Ahí voy. ¿Y a Kroos y a Bellingham cómo los vas a contar? Hombre, Bellingham es centrocampista o delantero, pero no un pivote. No, delantero. Yo creo no, que Kroos sí que puede contar como pivote, ¿eh? Claro. Porque yo creo que con balón, sí que juega. Oye, una cosa, si además una cosa. Yo quiero meter en el 11 a Savinho. ¿Dónde consideramos a extremo Savinho? Izquierdo. Extremo izquierdo. Extremo izquierdo. Claro, en los tres con de arriba. Vinicius, con la parte. Entonces, ¿Vinicius será extremo izquierdo también? Chavales, a ver. También. No, dadme opciones para. Mira, Bellingham 9. No, Bellingham no puede ser 9. No, voy yo a meter. Kroos de pivote. Habría que meter Tchouaméni, entiendo, ¿no? No, para mí Tchouaméni, claro. Tchouaméni, no, Kroos. Pero si es que Tchouaméni ha jugado mucho de central. El 11 de la liga, ni a Tchouaméni no le metería. No, no tampoco. ¿No le metéis? Ah, pues le saco entonces, ¿eh? Si era porque... ¿Entonces de qué le pones a Tchouaméni? ¿No le pones de nada? No le pones, dice no, que no le pongas. Que no le pongas. Hay que meter una cosa. Aleix García 100%, que ha sido el pivote del Girona. Ese lo coloco yo. Aleix García, seguro. Yo creo que los primeros meses de Zubimendi y los últimos de Koke merecen nominación. Zubimendi, seguro. ¿Koke, la yihad coquista, quiere colocarlo? ¿Lo aceptáis o no? No, yo no. No, lo ha definido bien. Oye, voy a meter a Pepe. Yo que he visto siempre mucho a Pepe Lu en directo esta temporada, lo voy a meter seguro. Para mí es otra de las revelaciones. Sí, sí, mete. Es verdad. Pero no ahí. Es verdad que a veces ha jugado un doble pivote. Sí, sí, ha jugado doble pivote. Claro, a ver. Ha sido doble pivote, pero él es el posicional. Pepe Lu, Javi Guerra, Pepe Lu, Guillamón. Pero entonces con todo, ¿pero cuántos vas a meter en? Pues mira, tenemos Kroos, Aleix García, Zubimendi, Pepe Lu y la yihad croquista propone Koke. Y si alguien dice otro, lo discutimos. Koke no, por Dios. O sea, es que. O sea, Koke para mí no ha estado. Tiene tan buena prensa que no hay más que ver cómo se tira el nacional madridismo para que no esté ni nominado. Por eso. Muy bien. Esa es la buena prensa que tiene Koke. Lo primero, yo no tengo nada de nacional. Para empezar. Oye, Gundogan. Como que no tienes nada de nacional, España, ¿no? Gundogan no es pivote. Isco no es pivote, Isco irá en el centro del campo, pero no ahora. Bueno, pero es que va a ser imposible votar. Claro, lo dice el chat, Kirian, mejor que Koke, la temporada de Kirian. Venga, pues doy cuatro opciones, no meto a Koke, ya está. Las cuatro que tenemos para votar en el chat son Kroos, Aleix García, Zubimendi y Pepe Lu. ¿Quién es el pivote de la liga para vosotros? ¿O queréis que os dé una pista de lo que ha puesto el Marca para que os hagáis una idea, por si os ayuda? A ver. El Marca no, ha puesto. O sea, a mí eso me da igual. Lo que ha puesto el Marca me da siempre igual. Marca ha puesto en el de oro, Kroos, Aleix. No lo han hecho igual, ha metido 4-4-2. Más pivotes. Ha metido un 4-4-2. Valverde han metido aquí, imagínate. Nada. Zubimendi y Pepe Lu han metido en el de bronce. Pero vale, claro, pues es que esto que está poniendo el Marca no va en función de dónde juegan, porque quiere poner a los futbolistas. A ver, claro. Es que ese es el problema. Muy bien, a ver, Poli, teoría, el palo al Marca ahora. Venga, el palo al Marca. Vamos a animistarnos con todo ya. No, el palo al Marca no. Estoy viendo lo que tú has puesto ahí en la imagen, ¿no? Porque sí. No me digas tú que Valverde juega de medio centro. No juega, lo han metido ahí, es verdad. Yo también a veces hago trampas, lo reconozco. Es para que me cojáis ahí todos. A ver, pivote, Ramón. Toni Kroos. Kroos. David. Yo a Kroos lo voy a poner por la izquierda. Toni Kroos. Centrocampista por la izquierda, que es donde Kroos. No le voy a poner de pivote. Guille. Kroos. Parece que va a ganar Kroos. Morales, Poli y Barbero me faltan. Decidme. Kroos. ¿Poli? Yo, como no estoy de acuerdo, para mí Tchouaméni. Vale. Tchouaméni que no está ni... Vale, pues yo como no estoy de acuerdo... No, es que habéis puesto a Kroos en medio centro, puro y duro. Como yo no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, Poli. Como no estoy de acuerdo con que Kroos juegue de 5, pongo a Koke a tomar por culo. ¡Toma! Pues ya está, claro. Oye, pero se ha jugado de 5 mucho este año, ¿eh?
su posición no es 5. ¿Dónde la vas a poner? Puedes ponerle los dos lados, efectivamente. Doble pivote, Toni Kroos. Toni Kroos. Vale, ha arrasado Kroos en la encuesta. ¿Quién falta por votar? Barbero, Coque, ¿no? Vale, pues ha ganado Kroos. Interiores, decidme vuestros dos centrocampistas. A ver el marca que ha puesto, para que os haga una idea. Por la izquierda, para mí, Kroos. Baena, Pepelu, Zubimendi, Valverde. Claro, estos han metido todos delanteros. Aleix García, Bellingham, Isco. Pondría Isco y Bellingham, creo que tienen que estar fijos ahí. Isco, Bellingham, entonces, ¿vale? Caben todos. Isco, Bellingham, cada uno lo que quiera. No le vamos a poner al del Girona, a Ali García, no le vamos a poner en medio centro. Bueno, a cada uno lo que quiera. Ya en el pivote está Kroos, de interiores. Ramón propone Bellingham y... Yo, Kroos. En Bellingham, Isco. Bellingham, Isco. Pero Kroos ya no te cabe porque está puesto de pivote. Poli, que Kroos ya no lo puedes votar porque ya lo hemos puesto de pivote. Ya hemos votado. Pero él lo va a votar. Nada, voto, Poli, izquierda a Kroos. Sí puede, que sí no, puede, que no se puede. Sabía yo que esto me daba hasta la cura, tío. Cabezón. A ver, yo propongo, a Fermín y Fede Valverde. Juega por la izquierda porque le voy a poner de medio dos centro. Dos centrocampistas que pondríais junto a Kroos, ¿vale? Ramón ha dicho. Baena, Ramón ha dicho Fermín. Bellingham. No. Isco. Isco, vale. Bellingham, Isco. David. Para mí es vale. Bellingham, Fermín. Bellingham, Fermín, vale. Bellingham ya tiene dos, de Guille. Pero no hemos puesto nominados, ¿no? Estamos diciendo directamente lo que no, queremos. En la encuesta sí, ya he puesto yo cuatro, no te preocupes. En la encuesta había... Ah, no, no he puesto nominados, es verdad. Vale, voy a meter ahí cinco nominados. Es que me tienes hecho mete a Baena, mete a Fermín... No sé, mete a cada uno de ahí... Que cada uno metáis lo que queráis. A ver, vosotros, ¿qué dices tú, Guille? Centrocampista, sí. Voy a meter aquí a Bellingham. Bellingham también puede aparecer de delantero si no cabe de centrocampista, ¿eh? Luego para los que queráis. Yo creo que Baena tiene que estar entre los nominados. Baena, máximo asistente de la liga, vale. Para mí Isco seguro. Isco, o sea, también. Si me pides ya el voto, Isco y Bellingham, que es verdad que no juega mucho de interior, pero le pondría. Depende de dónde pongamos a Bellingham. Es que si Bellingham lo vamos a votar de 9. Ponlo donde te salga de los huevos, que lo puedes poner en los dos sitios. Si no te sale en el medio, lo puedes poner delantero. No, Rubén, te explico. Si le quitas el hueco le vas a quitar. Si sale Bellingham, le quitamos el hueco a Baena. Eso y el concierto de Taylor Swift. Vete a tomar por culo, hombre, con el concierto de Taylor Swift. Mañana he pasado. Mañana he pasado. Y me descargo las entradas de Taylor Swift en la aplicación de UEFA. Mi centro al campo y tú lo colocas como tú quieras, porque tengo un lío que no me entero, macho. A ver, me ha llegado el código del Madrid, si lo meto en el concierto. ¿Te digo el centro del campo o no te digo el centro del campo? Yo te los digo y tú los colocas, ¿vale? Taylor Swift. Oye, mira, menuda están montando fácil con los camiones. A ver, chavales, una cosa. Ha venido a trolearme la encuesta, me la pela. No le hagáis ni caso. A ver, Bellingham sale seguro, ¿vale? Bellingham sale seguro. Si no es por mí este canal, es que mira, Kroos, Valverde, Bellingham y Fermín, para mí. Kroos, Valverde, Bellingham y Fermín. No te caben cuatro. Pero puedes intentar colar a Valverde del extremo diestro. Sí, voy a jugar un 4-4-2. Vale, bueno, como es un 4-3-3, vale. Bellingham os sale a todos, así que voy a colocar a Bellingham, ¿vale? Que Bellingham os sale a todos. ¿Dónde lo va a poner? Bellingham de interior, que es además donde va a jugar la temporada que viene. Y el otro interior. Vale. A ver, ¿quién nos falta? He visto un Baena, he escuchado a más. Decidme, venga. ¿Está Isco? ¿Isco? Es de Valverde, Isco, Baena. Entre los nominados podría estar Valverde. No me propongáis 18, que digáis el vuestro, coño. Para mí Isco. Vale, pues. Isco. Fermín. Isco. ¿Dos Iscos? Yo Isco. ¿Tres Isco Iscos? Yo Fermín. Fermín, tres Iscos, dos Fermín, ojo, ¿eh? Así como mola esto. ¿Qué vas a joder? ¿Vas a empatar, Barbero, para joder otra vez? No, Baena. Tres Iscos, dos Fermín, un Baena. Vale. Ha ganado Isco. Si no. ¿Ha ganado Isco o no? Sí, tres Iscos. No. Sí, ha ganado Isco. Sí, 3-2. 3-2, ha ganado Isco. ¿Pero y cuál es tu voto, Rubén, si tú no has votado? Yo pondría... Que se entere todo Villarreal de que te limpias a Baena. Yo pondría... Creo que la temporada de Isco es más que la de Baena, la verdad. Sí. Aunque Baena es el máximo asistente de la liga, ¿eh? Pero creo que la temporada de Isco es mejor que la de Baena. ¿Cuántos MVPs ha tenido Isco? Un montón. Es que ha tenido un MVP cada 8-10. Se los daban y no había empezado ni el partido. No pueden estar... Baena y Valverde. Ganar 0-2 con dos goles de Ayoce y le han dado el MVP aquí. Baena y Valverde no pueden estar en el mismo 11, ¿no? Qué gilipollas, tío. Que es increíble. Es hombre, yo entiendo que por respeto a Valverde no debería Valvero, estar. No puedes pedir a Coque, y decir que has regalado los MVPs, tío. Mira, o sea, si es que Robert, ha hecho una temporada espectacular. Regalado Robert, más de lo que merecía, digo. Por respeto a Valverde no debería estar. No debería estar Baena. Ni un paso atrás, Barbero. Ni un paso atrás. Ni un paso enrera. ¿Se dice así? Para coger carrerilla. Vale, extremo diestro.
Dadme nombre, yo voy a... ¿Seguro Lamine Yamal? ¡Lamine Yamal! No, no, eso ya no, no preguntes. Yamal, dilo mal. Yamal. Mira, tenemos un problema. Hay que meter a Rodrigo. Hay que meter a Rodrigo. ¿Qué Rodrigo? Si me la chupas, te lo digo. Lamine Yamal. Hay que meter a... A los Williams, ¿cómo le...? ¿Dónde es que les Nico juega en la izquierda? No, a pierna cambiada. Pero os digo una cosa, voy a meter a, de los dos, voy a meter a Nico Williams. Y así lo podemos colocar como posible extremo, ¿vale? En cualquiera de los dos lados. Nico Williams. Joder, me he liado ahora, entonces. ¿Y a quién más podemos meter? Más extremo, decirme extremos que queréis que jueguen. Hemos hablado por la derecha, Sabiño, o por la izquierda. Sabiño, por el lado que queráis. Yo meto cinco extremos y los colocáis, vale, más. Yo, mira, Vinicius por la izquierda, por hostia, la derecha, Vinicius, ya claro. Te lo he dicho. Y delantero centro. Espera, delantero centro todavía no. Delantero centro todavía no, vale. Las cinco, chavales. Ya suelta el banquillo. Chavales, las cinco opciones para votar en el chat. Lamine Yamal, Rodrigo, Nico Williams, Sabiño, Vinicius. ¿Os falta alguno? Pero no. ¿Para Coque. Los dos puestos o para uno? Coque. Para los dos puestos y luego podéis meter a quien queráis, ¿vale? Ya, en el chat pueden votar a eso. Mira, Llorente, a tomar por culo. Vale, Llorente. Venga, ahora vamos de atrás adelante, Poli. No, no, yo por la derecha, a Lamine Yamal. Decidme los dos, que me tenéis. Hay que votar los dos. Ah, vale, Lamine Yamal y Vinicius. Vale, Lamine Yamal, Vinicius. ¿Pero por qué ha empezado Poli? Pues no sé, la verdad, no sé. Me ha preguntado, pues yo le he contestado. Ramón. A ver. Vinicius, Sabiño. Vinicius Sabiño, ¿vale? Los dos juntos en la misma banda, ¿eh? David. Claro. Lamin y Sabiño. Lamin, Sabiño, los dos, ¿vale? También en la misma banda. Hay dos Sabiños. No, 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 no. Guille. Pongo Sabiño en el otro lado. Pues a mí me duele dejar fuera a Sabiño, pero juega en la misma posición que Vinicius. Así que digo Vinicius izquierda y Lamin Yamal derecha. Vinicius Lamin, ya hay dos de esos, ¿vale? Robert. Lamin en la derecha, Lamin Yamal y Vinicius en la izquierda. Tres de esos parece que va a salir. Poli. Yo ya te lo he dicho, Vinicius por la izquierda y Lamine Yamal por la derecha. Hostia, pues hay cuatro de esos, ¿eh? Muy bien, Lamine Yamal, Poli. Ahí estoy. Barbero, faltas tú. Coque y el otro. Lamine y Yamin. Coque y Marcos Llorente. Coque y Marcos Llorente. Oye, ¿por qué no sale ni como Yamal ni como Lamine? Ah, porque debe tener otro nombre, seguro. ¿Qué me has dicho tú? Yo qué sé, Lamine y Sabiño. Lamine y Sabiño. ¿Por qué no sale Lamine, tío? Porque no lo tienen registrado. Sí, empezó la temporada en el equipo. No, está registrado seguro. Lo que pasa es que... ¿Sí? Lo tienen registrado como delantero, centro, rompedor. No, que le he metido otra vez. ¿No salen menores de edad? ¿Me estáis vacilando? ¿En serio? Venga, coño. Sí, por menor. Mira a ver Cubarsí. Mira a ver Cubarsí, si te sale. No me jodas. No salía tampoco, ¿eh? Acuérdate. ¿Pero Cubarsí no tiene 18 ya? Rubén, ¿qué? Yo le tengo que dejar... Yo le tengo que dejar, pero mi delantero sería Dobic. ¿Vale? Dobic. ¡Gracias, Ramón! Adiós, tío. Adiós. Vale, Dobic. Me lo voy a para Ramón, ¿vale? Entonces, Cubarsín no tiene 18, ¿eh? Pero ¿cómo va a ser? Oye, una cosa, ¿cómo no va a aparecer Lamine, tío? ¿Cubarsín no tiene 18? Mira a ver Cubarsí si te sale. 16, 17 tendrá Cubarsí. No, tiene más de 16. Creo que tiene no aparece, 17. Sí, 17 sí. No. Yo creo que como mucho 17 también, ¿eh? Cubarsí, ¿eh? Cubarsí tiene 17 años, cumplió el 22 de enero. Blin aparece. No aparece. Escúchame, no aparece Cubarsí, tienes razón, tío. Van a llevar razón lo de menor edad. No aparecen los menores de edad. No. Pues nada, la gente dice que no lo escribo bien, que pruebe Yamin. Que no. Pues, vale. Pues chavales, pues hay que poner a Sabiño, que es el siguiente que habéis votado. Sabiño o Nico Williams. O Nico. No podemos poner. Sabiño o Nico. En la votación ha salido Sabiño. Sabiño. Pues venga, Sabiño. No, ha salido aquí Yamin. Lamine Yamal ha salido, ¿eh? No, pero que Lamine no lo podemos poner porque es menor de edad. Pues ya está, Sabiño, tío. Bueno, pues delantero centro. Mira, está diciendo la gente, verdad, no hemos nominado a Greenwood y nominar si lo hubiéramos. Es verdad, totalmente. Centrocampista, es verdad. No, pero yo entonces me quedo con Sabiño también, yo Sabiño. Vale, delantero Sabiño. Centro ya, de la liga. Vamos a dar opciones para que la gente Dobic. Dobic. Dobic, ¿vale? Dobic. Sorlot. Yo también, Sorlot. Y Joselu. Hola, Joselu, ¿eh? Nacional madridismo, ¿eh, Barbero? Delantero. No, pero Dobby. si ha puesto a Joselu. Pero él dice Joselu y no pasa nada. No, yo también. Pero yo también. Lo he dicho para ponerte el capote. Lo he dicho para ponerte el capote. Dobby, yo pondría a Borja Mayoral. Sorlot. Borja Mayoral, yo me subo con Robert a Joselu. Venga, porque lo que pasa es que no sabía si lo podíamos poner. Venga, pues meto en la opción Borja Joselu. Borja Mayoral. Oye, ¿y Griezmann? Eso es, Griezmann no está para esto.
Eso es duro, ¿eh? También. El Zarra se lo han llevado un tipo que anda deprimido desde enero y un tipo que lleva lesionado 2 meses. Así están los goleadores en España. Pero, escucha, si solo contamos la primera vuelta, Morata. Pero ¿cómo vais a meter a José Luis a Morata, tío? Si Morata ha metido más goles que él. Hombre. Escucha, te lo voy a explicar, que parece nuevo, porque José Luis Capote. Y Morata en el Atlético. Hay que explicar esto a estas alturas, director de general. Bien, Barbero, bien dicho, pero escucha, ¿quién le metió los dos goles al Bayern? ¿Morata o Barbero? José Luis. Barbero. Vale, Barbero, voy a hacer honor a este canal, que es, ante todo, Barbero, el del Depor, justo. Acabo de quitar a José Luis y meter a Morata. Lo dice un tío que pondría a José Luis de delantero en la selección por delante de Morata. Si metéis a José Luis, hay que meter a Morata, y como a los dos no lo vamos a meter, meto a Morata. Tío, Morata ha hecho mejor temporada que José Lu, no me jodas, en goles de la Liga. Pon a Griezmann antes que a Morata. Pero si uno es campeón de Liga y meto otro no, a Griezmann también. Decidme, Dovbyk, Sorloth, Griezmann, Morata ahí. Ahí, pero cualquiera. ¿Cómo vas a meter? Pero a ver, ¿cómo vas a meter a Griezmann y a Morata entre las 5 candidatos cuando el Atlético Madrid ha estado pobre en goles? ¿Pero qué me estás contando? Mola porque está montando el lío para que luego votemos todos a Dovbyk o a Sorloth. O sea, claro, pero que es absurdo. Oye, y Lewandowski. Y que haya sido como el pichiche de la Liga, no va a estar aquí. Yo voto a Conque. Y Lewandowski. A tener que poner a Morata, pon a Lewandowski, tío. Es que no me jodas. Venga, meto a Lewandowski como último hombre. Si no me estáis dando 5 opciones. Tú vota a Dembélé, anda, majadero. Dembélé, majadero. Para eso metemos a Lewandowski. Coque. Vale, ya he dado las 5 opciones en el chat. Dovbyk, Sorloth, Morata, Griezmann o Lewandowski. Podéis votar. ¿Y vosotros quién decís? Sorloth. Está diciendo la gente con razón que antes que Morata, Mayoral. Y tienen toda la puta razón. Pero ha metido más goles Morata. Los mismos, ¿no? Ha metido los mismos con 2 meses de lesión. Ya, pero Morata, su equipo acaba en Champions y Mayoral se salva. No os liéis, que va a ganar Dovbyk. Correcto. Venga, dais todo. Va a ganar Sorloth. Va a ganar Sorloth. A ver, votemos. Hostia, pensaba que iba a haber dudas, pero hay dudas, ¿eh? A ver. Que no ha metido 8 de penalti, Sorloth. Ramón ha dicho Dovbyk. Dovbyk. Ramón Dovbyk. David. Dovbyk. 2. Guille. Dovbyk. 3. Dovbyk. 4. Yo, Sorloth. Sorloth. Hala. 4-1. Barbero. Sorloth. Pero vamos, este 11 son peores que los de La Fuente, y ya es decir. A ver, señoras y señores, a este canal... Rubén, dile a Sherman que luego te ponga una foto de Lamin, tío, en vez de Sabiño, que lo manipule para las redes, ¿no? Señoras y señores, la verdad es que es un director digno de este canal que propone que manipulemos algo que hemos hecho en directo. Me representa. Este es el 11 que le ha salido a este canal. Álvaro Valles en la portería, portero de la Liga. Por cierto, en la encuesta del chat también ha salido Dovbyk. Carvajal, Rüdiger, Witsel, Miguel Gutiérrez sería la defensa. Kroos, Isco, Bellingham, Sabiño, Vinicius, Dovbyk, los delanteros. Bueno, no es mal, 11 chavales. O sea, se nos ha caído. No es el bueno, pero está bien. Os voy a decir un solo jugador de sus campeones de Liga. Vuelve a meter la clavija. Vuelve a meter la clavija, que se te aprieta la bien. Voy a buscar los AirPods. Que no, que suenan peor los AirPods. Que suenan peor los AirPods. Debes tener, David, una funda. David, no poder meter a un tío, David, edad, debes tener una funda. Debes tener una funda de plástico y por eso no te entra bien la clavija. Quita la funda y mete la clavija. Ahí, ahí. Coque selección. Ahí. Bueno, Coque que lo que iba selección. A decir, una cosa, iba a decir que no somos virales, hijo puta. Y lo voy a quitar. Una cosa. Os habéis vuelto. Es que quiero decirlo además delante de David esto, porque os habéis vuelto locos con que nos hemos cargado a Lamine Yamal. Que a mí me encanta y me parece el jugador diferencial de la selección, pero Lamine Yamal, que os habéis vuelto locos porque no entra en el 11 de la Liga, ha metido menos goles que Güler. O sea, de que os habéis vuelto locos con Coque. Un campeón. Un momento. Hola, Coque. Coque, pero ¿qué obligas? Es que Lamine Yamal. A ver, ahora Lamine ya bien, Yamal, ahora no, bien, no, ahora bien. No tiene que meter 20 goles, lo que tiene que hacer es lo que hace: jugar, desbordar, crear oportunidades, dar asistencia. Es lo que tiene que hacer, no le puedes pedir 20 goles, eso hay que pedírselo a Lewandowski, que meta los 30 goles que tiene que meter. Pero no al chaval. A ver, vamos a ver. Es que tiene cojones. Insisto, os habéis peleado por un tío que ha metido menos goles que Güler. Ya está. Oye, vamos a hacer el 11 de la selección. El 11 de la selección. Pues ya lo hicimos ayer. Oye. No, lo hicimos ayer. El 11 no. Ah, claro, es verdad. Tengo una tier list. Es verdad, el 11 de la selección. No, el 11 de la selección ya para más adelante. No hay que quemarlo. Pero ¿sabéis lo que sí podíamos hacer? Es que como no hago programa hasta el sábado, tío, podíamos hacer el 1 para 1 de la final de la Champions. Te fumas ya mañana. Es que me he liado. Seas cabrón. Os juro. No seas cabrón. Ya has hecho hoy mucho uno para uno. Deja algo para el resto de días. Cuando se haga el 11 de los streamers, habrá que poner también los partidos que ha jugado Rubén. Os juro. Exactamente.
No lo es quemes, que, no lo quemes hoy, que queda ni mucho. La semana, ni la semana, ni la semana que iba a hacer lo mal. Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo mañana iba a hacer programa, pero se me olvidó que tenía un viaje con Dazón. Entonces al final no lo hago yo mañana tampoco. Entonces, bueno, ¿qué me ¿quién lo hace? Lo hace Irene Junquera, que tiene un mano a mano espectacular con Mario Cortegana mañana por la mañana. Hostia, mañana Dani, va justo. Menos mal que viene Morales a última hora. Menos mal que me lo ha salvado. Oye, porque si no, uf, mañana. ¿Cómo tenemos oye, lo de Dani entre y Cortegana? Irene y Marito puede estar un cachondeo. Eso tremendo. Puede ser tremendo el cachondeo. Mañana Irene y Mario mano a mano por la mañana. Y luego tiene otro mano a mano Irene el jueves con Fouto. Madre mía. Hostia, ese sí que no me lo jugo. Y el del viernes, Poli Morales. Oye, ahora sí. Que nadie se pierda el stream del sábado, stream especial. Creo que voy a empezar a las 8 de la mañana y todavía a madrugar ahí de la hostia para hacer el programa del sábado especial de la tarde de la Champions. Me apunto a ese. Deberías, a ese me apunto. Deberías venir tal del sábado. Deberías venir tal del sábado. ¿De qué hora? ¿Alguien me puede enviar una camiseta al Borussia Dortmund para ese directo? ¿De qué marca es? ¿De Puma? ¿O de quién es? ¿Para que te la manden? Puma. No sabemos ni la marca que figura. Puma. Mandarle una camiseta del Dortmund a David, hombre, por favor. ¿Qué decíais? Que no sé quién es Guille. ¿De qué hora es el sábado? Toda la mañana. Os podéis venir cuando queráis cada uno. Desde las 8, conociendo a Rubén y su madridismo, de 8 de la mañana hasta que llegue el equipo Cibeles. No, hasta que empiece el programa de la radio, que yo creo que empiezan a las 2 o por ahí, hasta ahí corto ya. Y ya, los manda a todos a tiempo de juego, el programa más escuchado de la radio deportiva en España. Y los mando pues yo me voy a apuntar también tempranito para estar más tiempo. Es que si claro, quieres. Es que Poli, si se apunta, Poli ese día por la mañana necesita insuflar madridismo aquí. De momento están apuntados. Bueno, es que desde Londres entran Félix, Mónica Marchante, Ciro López está en Londres, Maldini está en Londres ese día, Gato no, Gato está aquí, Carpio está aquí, Morales está aquí. Montón de gente, Guille, si te quieres apuntar, te apuntas. Todos los que queréis apuntaros busco el sábado. Busco a Maldini, que estaré con Maldini, le busco allí en el hotel y entro con él. Espectacular, Y el domingo hay programa, Rubén. El domingo pensábamos hacer. Problema, que no sabemos todavía la hora de la celebración si es que el Madrid gana la Champions. Si el Madrid no sabemos la hora de la celebración. Es que vais tan sobrados, macho, te lo juro. Es que os merecéis perder, no va a pasar. Pero merecéis una derrota, tío. El domingo es que no lo hago porque no sé a qué hora empieza la celebración. Con dos huevos, barbero. Oye, también te digo una cosa. Podríamos hacerlo aunque perdiese, ¿no? Rubén. O sea, la gente lo va a averiguar. Si pierde, va a tener incluso más audiencia. O sea que... Ya, pero si pierde, no sé, no lo veo. Si pierde, no lo veo. Tú lo confirmas el sábado y no hay que vender triste, Morales, que no te enteras. Tú a mí me disculpas sábado y domingo, ¿no? Que no no, yo te entiendo perfectamente, bonito mío. Tú sabes que yo comparto tu causa total y absoluta. Poli, le pregunté a Barbero, le pregunté si se quería venir el sábado y me dice, vamos, ni de coña y estaré fuera de España que te den por el culo. Vamos, estoy fuera de... Lo de que te den por el culo lo pensé, pero no lo dije. Lo de que estoy fuera de España es una verdad como un templo. Haces bien, Barbero, yo haría lo mismo. Estoy de acuerdo contigo, total. ¿Vas para Barcelona o qué? ¿Vas a ver el partido o no? ¿Vas a ver el partido, Barbero? No. Sí. Lo ve solo si el resultado le gusta ver, cuando vuelve. ¿Vas a ver Titanic? No, ya sé que se hunde el barco, pues esto es lo mismo. Es que Barbero... Barbero, me ha gustado. Barbero lleva diciendo que yo recuerde desde octavos que el Madrid iba a ganar la Champions y que nos olvidáramos de discutir aquí de las semanas de Champions y tal. Lo lleva diciendo creo que desde octavos, de cuando el Leipzig. Cuando todos decíais al Madrid no le da, en octavos contra el Leipzig que sufrió en el Bernabéu. Eso es antes, en noviembre, todos los meses de noviembre hay que aguantar al madridismo diciendo con lo que hay no nos da, con lo que hay no nos da. Y luego unos meses después están aquí diciéndonos a los demás que si Coque, que si no sé qué. Pues este. Es todos los años la misma película en bucle. ¡Hala! Me han mandado una nueva... O igual lo podemos hacer en esta nueva que me han mandado, tío. Me han mandado una nueva plantilla que aquí puedo meter a todos. Que es como el del FIFA, joder, tío. ¡Claro! ¡Qué guapo! Nos gusta más. ¡Qué guapo el del FIFA! Empezamos. Vale. Lo vas a quemar hoy. ¡No! Pero ahora no vale ninguno de los 11 que hemos metido. ¿Sabéis para qué me va a servir? Porque como Angelito... Esto es... A ver, lo voy a decir... Lo digo como es así. Es la realidad. Es una petición de mi editor. Mi editor necesita, para cuando no estoy, dejarse los vídeos para YouTube muchas veces guardados. Entonces, el uno para uno del Madrid-Dortmund es una putada porque luego lo puedo hacer... luego lo podéis hacer. Si vendéis cualquier burra. Por ejemplo, haces el de probabilidad de Morales. Si tienes programa el viernes de sobra, hombre, si con todo lo que tienes ahí. Entonces, así me dejo hecho el uno para uno del Madrid y el Dortmund y lo puede publicar el mismo viernes, por ejemplo. Bueno, es una petición del editor. ¿Qué os voy a decir yo? David... No he visto nunca un cable de iPhone tan largo, tío, te lo juro. O sea, es acojonante. O sea, ¿cuántos metros tiene tu cable? Porque es que estás muy lejos, ¿eh? Ahora, luego la gente se preguntará, ¿por qué se le desconecta el cable a David? Pues no sé, no, ahora, porque se pone a 3 metros. He quitado la funda, ¿se oye bien ahora? ¿Dónde está? Se oye perfecto, tío. ¿Dónde estás, en Radio Marca? Era la funda, sí, estoy en Radio Marca.
Claro. Tu despacho. A mí me pasa igual, ¿eh? A mí me pasa con lo mismo, con vaya, las putas fundas esas. David, vaya pedazo de submarino que os han preparado los estudios nuevos. La muy guapo, ¿sí? ¿Eh? Están muy bien, muy ¿sí? chulos, sí, sí, sí. Hostia, pues entonces habrá que reconocerlo, muy chulos. ¿Sí? ¿Se han gastado la pasta ahí? ¿Manejan Panoja ahí en marca o qué? Alguien seguro que... Deben haberse la gastado en eso, correcto. Oye, venga. Oye, te digo una cosa, y los del periódico están un poco jodidos porque ¿sí? ahora al estar ya juntos, Marca claro. y Radio Marca, cuando haya vale. los partidos de fútbol, vale. se cantarán los goles en la radio antes de que lo vea la gente en la redacción. Vale. Con lo cual ya te digo yo que van a volar sillas, que diría José Luis Núñez. Yo te digo que eso va a acabar en alguna agresión. Eso acaba mal, ¿eh? Eso acaba mal, seguro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le destripan, como la radio va antes, le destripan... La radio va muy por delante. Pero mucho, además. Como 15 segundos, así. Mucho, mucho. Estará la peña ahí, que no estarán ni atacando, y de repente cantarán gol como un loco y dirás, ya, está jodido. En un partido normal aún, pero cuando sean Champions, clásicos y tal... Yo he visto en la redacción de Marca esconderle radios a tipos que usaban ellos la radio de forma individual. Escondérsela para que no la pudiera escuchar y no jodiera a los demás. Pues imagínate unos estudios allí. A ver cómo ordeno para que salga el uno para uno del Madrid Dortmund. Guille, que es el faro que nos guía, que es el único que ha visto al Dortmund de verdad. Luego meto un madridista. Aquí intercalo un antimadridista. Madridista, antimadridista. Sí, perfecto. Mal que viene al Dortmund lo hemos visto, cabrón. Sí, un poquito, ¿no? Para que nos eliminara, verlo lo hemos visto. ¿Cuánto? O sea, para ¿cuántos? Bueno, menos cuatro partidos le hemos visto. ¿Cuántos de los que estamos hemos aquí hemos visto al Dortmund en directo esta temporada? Yo. En directo es en el campo, ¿eh? Sí, no quiero decir. Cuando lo he pero por la tele no vale, entonces no vale por la tele ver los partidos. No vale por la tele. Ahora pregunta por la tele. Ahora pregunta por la tele. Ahora por la tele. ¿Cuánto lo habéis visto al Dortmund por la tele? No, espera, y he oído a Guille, que le he llamado y le he comentado. David va a votar sin verlo por la tele ni en directo. Señoras y señores. Oye, Guille, ¿o no? Sí, no, sí. El Dortmund Atlético de Madrid no lo vi y el PSG Dortmund tampoco lo vi. Con lo cual, ¿no? Puedo hablar con criterio. O sea, no será una opinión señoras tóxica. Y señores. Puedes hablar. Criterio no se pide aquí a nadie. O sea, señoras y señores, este criterio es... lo pongo yo nada más. Para mí, el mejor jugador del Borussia Dortmund para mí es Koke. Vale, por favor, voy a empezar. Quiero decir, es verdad que lo está cogiendo Angelito desde aquí. Este hace un es calor aquí, hijo de acojonante, puta, tío. Así te mueras. Yo también tengo calor. Yo también tengo calor, tío. Es increíble. Pero te hace mucho calor, ¿no, tío? Aquí estás acojonante. Es que estoy a punto de morir. Y las llamas esas que hay ahí detrás de ti. Ya verás. Oye, mira llamas. Mira qué camisetón tengo de... ¿Sabéis quién es? Si es que soy muy viejo. Mira, no sé ni quién es. Mira. Ah, no. Mira. Incendio en llamas, ¿eh? Mira. Qué bonita, tío. Me encanta. Hostia, se me ha quedado enganchado aquí el casco. Hoy me han enviado una camiseta. Yo siempre digo que mi cuenta de Instagram es un campo de nabos, porque ¿sí? tengo un 90% de tíos. ¿Sí? Y hoy me han enviado una camiseta que pone bienvenidos a Nabolán. Sí, me ha hecho mucha. A ver, voy a buscarla. A ver si, no sé si la tengo. No, aquí. No te vayas, que vamos a hacer el uno para uno. Luego la buscas. Venga, que voy, ¿eh? Otra vez. Que no, el uno para uno del Madrid Dortmund, coño. A ver cuántos jugadores no del Dortmund. A ver, una cosa, todos decís que. Los 11 del Madrid son los mejores que los del Dortmund. Todos decís, todos decís que el Madrid es muy favorito en la eliminatoria. Vamos. Bueno, en la final de la Champions. Vamos a ver si están favoritos o no. Has dicho que estás pendiente de la hora a la que empiece la celebración. Vamos. Entonces, este vídeo se trata de el uno para uno de la final de la Champions Madrid Dortmund. ¿Cuántos jugadores del Dortmund jugarían en el Madrid? Y aprovecho para recordar a toda la gente que ha llegado a este vídeo que sepan que estas charlas con toda esta gentuza la tenemos siempre en directo en el canal de Twitch y de YouTube. Por lo tanto, si estás llegando ahora a este vídeo de YouTube, que sepas que estas charlas y los mocos que se sorbe David los tenemos todos los días, desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, en directo en Twitch y en YouTube, por si algún día te pilla en directo, que te vengas aquí, en horario español. El 11 de... Como no habéis visto al Dortmund, porque sois unos sinvergüenzas, este es el que jugó contra el PSG, ¿vale? Kobel, Rierson, Hummels, Slotterberg, Madsen, Endre Can, Savitzer, Sancho Adeyemi, Julian Brandt y Füllkrug, ¿vale? Solo conozco Hummels. Salvo que Guille me diga lo contrario, puede ser perfectamente el de la final ese. Sí. Lo único, si vas a poner, ¿qué esquema vas a poner en el Madrid? Porque si pones un pivote, aquí es también más un pivote. Uy, qué panenquito. Esto es muy... Yo no lo pillo. No sé, hombre, de qué estáis hablando. Para equilibrar los 11 de posiciones, que a ver qué 11 va a poner del Madrid. ¿Cómo lo va a poner? El titular, ¿no? 4-2-2, ¿no? 4-2-2, te falta uno. ¿Qué quiere decir, Guille? Si es un 4-2-2, te faltan dos. No, es que Bellingham va por libre. Bueno, como me quieren trolear y yo quiero que tú te enteres de cuál es el 11 de los dos, te digo: Courtois,
porque es el portero de la final, a pesar de lo que alguno No lo dijo. Digas, no lo digas. No digas nada, cállate. ¿Quién es el portero del Borussia Dortmund, Poli? Joder, no sé cómo se llama. Panenquismo. Mira, yo el nombre. Mira, David Raya. Mira, no. Tú vea, el 9 que supuestamente lo conoce todo, para mí es Kurful. Kurful. Yo no sé si estoy diciendo. Sí, Kung Fu. Que te lo diga yo. Que te lo diga yo. Hay uno señoras que es el interior por la derecha, que es Subisufis, ¿no? Subisufis, Courtois, ¿no? Vamos al portero y así vamos, Courtois, así vamos este, poco claro. A poco. Courtois contra. Que te diga el nombre. Courtois contra Kobel. Guiyuzquiano. Joder, Kobel. Para decir yo Kobel, te cagas. Courtois. Morales. Courtois. 2-0. Barbero. Kepa. O sea que Courtois, Poli. A mí me gusta mucho el portero del Borussia Dortmund, aunque David no se lo crea, que es Kobel. Cuyo nombre de Kobel. Kobel. Yo pongo vale, a Kobel. Kobel. ¿Y David Sánchez? Courtois. De todas formas, hay que decir, a ver cómo está Courtois, que le hemos visto 4 partidos, claro. Pero esto es una final de Champions, ¿eh? Es que la gracia de elegir este 11 estaba en eso, precisamente, por ejemplo, claro. En el momento de Courtois. Pero este canal ha elegido a Courtois. Y entonces yo pongo aquí Courtois. Vaya. Es que me encanta. Ahora que lo qué veo, guapo, ¿por qué no, es ¿por qué no lo FIFA, hemos hecho? Esto. ¿Por qué no lo hemos hecho siempre así con la página del FIFA? ¿Cómo molan las cartas? Vale, Courtois en la portería. Carvajal contra el lateral del Dortmund, que es Ryerson. Ryerson. Aquí sí que para mí no hay duda. ¿Para ti no hay duda, mí? Poli? A ver, empiece Guille, no que es duda. El único del que me fío. Carvajal. ¿Morales? La duda ofende, ¿no? Carvajal. La duda ofende, ¿vale? ¿Barbero? Ahí no hay ninguna duda. Si acaso hubiera alguna, sería en el izquierdo, pero Carvajal. ¿Carvajal, Poli? Para mí Carvajal, sin ninguna duda. ¿Carvajal? ¿Y vamos a hacer pleno o no, David? Sí, yo es que voy a decir todos del Madrid, Carvajal. Carvajal. Central diestro, que es Rüdiger en el Madrid, contra el central diestro, que es Hummels en el Dortmund, ¿eh? Claro, aquí hay un tema, que yo creo que Hummels podría ganar a Nacho, pero a Rüdiger no le va a ganar. ¿Queréis que...? Una cosa. Le puede arrancar los pezones. Una cosa, no. Ha hecho una Champions. Lo que acaba de decir Morales me parece muy bien y se lo compro. Vamos a elegir por pareja. Yo también. ¿Cuál sería? Una cosa, combinando los 4, Hummels, Schlotterberg, Nacho, Rüdiger, ¿cuál sería vuestra pareja de centrales? Me gusta más eso, Robert. Hay un tío que se llama Schlotterberg. Pues si es así, yo digo también Rüdiger-Hummels. Rüdiger-Hummels, ¿vale? Me gusta eso, Morales, sí. Ah, pero que se pueden combinar. Se pueden combinar. ¿Morales? ¿Quién habla? Barbero. Rüdiger-Hummels, ¿vale? Rüdiger-Nacho. ¿Estás utilizando contragafe o lo piensas de verdad? No. A mí Hummels, reconozco que ha hecho algún buen partido en la Champions, pero me parece que hace tiempo que pasó su... ¿Cómo se decís vosotros? Su prime. Vale. Rüdiger, Nacho, dice Barbero, Poli. Para mí, a ver si más o menos el del Borussia lo digo más o menos bien para que me entienda. Schlotterbeck. Rüdiger Schlotterbeck. Vale. ¿Cómo se llama? Rüdiger Schlotterberg, dice Poli. ¿Y David? ¿Y David? Nacho... Rüdiger. Nacho Rüdiger. Oye, pues ha ganado por muy poco Hummels, que le habéis dado 3, ¿no? Morales, Guille y Barbero, ¿no? ¿Barbero ha dicho Hummels? No. Barbero ha dicho Nacho. No, yo he dicho Schlotterberg. Schlotterberg. Este. Vale, un Nacho. Y claro. David ha dicho... Una cosa. ¿David ha dicho Nacho? Sí. Entonces, empatado. Está empatado. 2 Hummels, 2 Nacho. Tengo que decidir yo. Hostia, tío. Cabrones. Pero a Rüdiger lo dejas fijo, ¿no? Titular. Es que, a ver, para mí la temporada de Hummels ha sido más que la de Nacho, la verdad. Aunque creo... En la Liga no, y te lo puede decir Guille, pero en la Champions lo ha hecho muy bien. Las dos últimas eliminatorias. Pero a mí me parece que el otro central es buenísimo. Hummels. No sé qué opina Guille. Vale, Hummels. Vale, meto Hummels. Es buena, me gusta. Y ya sé cómo acabó la eliminatoria, pero recuerdo que el Atlético de Madrid le hace un equipo con problemas de gol, le hace 4 goles al Borussia Dortmund. Eso es verdad también. Eso es verdad también. Por eso te estoy diciendo. También es verdad que sí. Y le puede hacer unos cuantos más, que luego ya los mano a mano es cosa de Morata. Bien dicho, Barbero, bien apuntado. Y yo creo que Hummel, para mí, en el primer partido, sobre todo, cantó bastante. Oye, mí, muchas gracias a... Bueno. Si no metemos a Hummels, no metemos a ni uno del Dortmund. No, Hummels está metido. Ya he metido a 2. Yo he metido al portero. Ya está metido Hummels, ¿vale? Lateral izquierdo del Madrid, por cierto, gracias a José Litro, que lleva un montón de tiempo suscrito al canal de Twitch y acaba de comprar una membresía también en YouTube para poder escribir allí. Un soldado de Nabolán
Y don Roberto Barbero, que es Alberto. Aquí sois los mejores. Vale, gracias, José Litro. Lateral izquierdo del Dortmund sería Madsen y Mendy en el Madrid. Yo digo Mendy, que antes en la Liga me he quedado con ganas de meterle, porque a mí no me convencía especialmente y, sin embargo, esta temporada creo que ha estado muy bien. Vale. ¿Robert? Oye, no, oye, solo que estamos hablando del Madrid y me salta una alarma, te lo juro, mira, me salta una alarma. Hoy se cumple en Barbero 35 años del robo del furgón del Dioni. ¿Qué dices? No me lo invento, ¿eh? 35 años, ¿y cómo no hemos hablado de esto? A ver, pantalla completa para David. ¿Ya se te ha borrado? A ver. 35 años del furgón del Dioni, ¿vale? Estamos en directo y quiere estropearnos el uno para uno. ¿Cómo? Bueno, da que da igual, mira, coño, que no la pela. A ver, ahora lo tengo. ¿Cómo se ha sofisticado el arte del robo en estos 35 años, eh? Oye, por favor. Venga, vamos. A ver, lateral izquierdo. Mira, lo dejas así, parece uno de nosotros. Déjalo así. Venga, lateral izquierdo. Dioni. Ha dicho, Dioni. Ha Mendy, dicho, ¿o quién? Guille ha dicho Mendy. El Dioni no, dice Mendy. Dioni dice que uno por culo. Lado. Ha tirado el teléfono y se le ha cortado. Es que, tío. Morales. Es que es increíble, tío. A ver, yo creo que la Champions de Mendy este año ha sido impecable, ¿eh? O sea, es donde se ha visto el mejor nivel suyo. Vale. Mendy de cabeza. Barbero. Yo digo. Voy a decir dos cosas. Una, Mendy, y dos, Madsen es muy bueno. Es muy bueno. Me parece de lo mejor del Dortmund. A mí también. Poli. Estoy de acuerdo con Barbero lo que ha dicho. Me parece un lateral extraordinario, pero yo me voy a quedar con el mejor lateral del mundo izquierdo, que es Mendy. Vale. Un saludo a Nacho Pla, que nos está viendo. El mejor lateral Pla, izquierdo del mundo. Sin vergüenza. Gran TikToker. Nacho Pla. A ver cuándo se viene aquí a hacer sus encuestas esas guapas que hace. El otro día le dije que se viniera no sé qué era y no podía el hombre. El guapómetro. El guapómetro, me encanta. Sí, sí, cuando lo escucho gritando en las discotecas. Pero no, yo le llamaba por una cosa de deporte. Vale, pues esta es la defensa. Yo no voto. David. Mendy, pues ha arrasado Mendy. Courtois, Carvajal, Rudiger, Hummels, Mendy, 4-1 de momento el Madrid. Pivote. A ver, el Dortmund juega 4-2-3-1, ¿vale? Entonces, Guille. Ya empezamos. No hay pivotes, sí, que eso te iba a decir. El pivote está en Rechan. Sí, Endrechan es el más posible. Vale, pero una cosa, y sí. Si no podemos hacerlo de esta manera, los tres centrocampistas del Dortmund contra los tres centrocampistas del Madrid. ¿Os parece bien? Venga, pero estás contando como centrocampista a Brandt, entiendo. Claro, entonces. Es que los otros dos son extremos puros. Entonces sería Endrechan, Savitzer y Julian Brandt contra Camavinga, Kroos, Valverde. Endrechan es el mismo, ¿no? Sí, Endrechan es el mismo. Endrechan es el mismo que Endrechan. Lo que pasa es que bien dicho. A ver. Endrechan es su perro. Repito. Savitzer, Endrechan, Brandt. A ver. Apuntároslo. Savitzer, Endrechan, Brandt. Y Camavinga. Y estaba diciendo que había un problema. Camavinga, okay. Valverde y Kroos. Los combinéis como queráis. Como pasaba en la Liga, que decía Morales, Bellingham va a ir contra Fulcro. O sea, Bellingham le vamos a poner de falso. Correcto, correcto. No, yo no. Salvo que queráis poner en la derecha. No, porque lo voy a hacer igual. Vais a poner 3 contra 3. Adeyemi, Sancho, Fulcro contra Vinicius, Rodrigo y Bellingham. Sancho lo van a lesionar en el minuto 5. Bueno, una cosa. Antes de los lloros, por favor, centro del campo. Savitzer, Endrechan, Brandt contra los 3 del Madrid. Guille, ¿qué te sale? Pues es que quiero meter a Brandt, que ha hecho una buena Champions, pero no sabría a quién del Madrid dejar fuera. ¿A Camavinga? Al árbitro. ¿A Valverde? ¿A Kroos no lo vas a quitar? No. Kroos... No lo sé. Es que Camavinga... ¿Tú lo pones ¿cómo se llama el que te he dicho antes? ¿Savitzer o Savitzer? Savitzer ha estado bien. Las sordas quieren colocar ¿tú, una ¿tú quieres, de ¿cómo se llama? Guille, ¿a quién dices que quieres meter en el Dortmund? A Julian Brandt, vale. Yo voy a meter a Savitzer ese. A Savitzer, Camavinga y Kroos. Vale, vuestro centro del campo. Vuestro centro del campo. ¿Alguno? Ha dicho tres. Y a Bellingham. No lo puso en el Metropolitano y casi la lía parda. Claro. Por eso. Decidme vuestros tres centrocampistas combinados. Venga, ¿cuál sería? Kroos, Valverde, Brandt. Kroos, Valverde, Brandt. En ese caso, Kroos sería el pivote, ¿vale? Kroos, Valverde, Brandt. Morales. Yo los tres del Madrid. Vale. Camavinga, Kroos, Valverde. Barbero. Sí, los tres del Madrid. Es que Brandt ha terminado muy bien, pero yo insisto, en el Metropolitano, por ejemplo, no fue titular. Es que, no sé, Tercis no sé muy bien cómo lo ha manejado ese tema. Los tres del Madrid. Vale, Poli. Al ser tres y no
poder meter a los que yo quería, meto a los tres que ha dicho, los tres del Madrid. ¿Pero por qué no puedes meter a los tres que querías si los puedes elegir? Porque es que, no, me queda, Bellingham me queda fuera y el que me gusta a mí, su, ¿cómo se llama? Savitzer. Este, no lo quita, quita a Valverde o a Kroos y mete a Savitzer. O sea, quito a dos y a Bellingham, ¿qué hago con él? No, tú quita a quien quieras. Yo no le voy a poner de nueve. Vale. Yo no le voy a poner de nueve. Claro. Estás vale. muteado. No, le voy a poner, vale. no, por eso me quedo vale, con los tres, tres del Madrid. Madrid. David. Ya está. Brahim, Fede Valverde y Ceballos. Mejores que los tres del chavales, habéis sacado a los tres del Madrid. No habéis metido ni a... Bueno, Guille ha metido a Abraham, pero los demás es que nada. No, es que no nos podemos meter, es imposible. Ah, bueno, claro, es que entonces porque son muy buenos, es lo que queréis decir, ¿no? Vale, vale. Claro, vale. Trata, ¿no? Vale, 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 los tres del Madrid. Y arriba serían Vinicius, Rodrigo, Bellingham contra ¿cómo? Sancho, Adeyemi y Fulcrug, ¿vale? Fulcrug, lo van a lesionar a tenéis que elegir de esos seis, tres para vuestro equipo, que son los o tres. O sea, porque tú aquí entonces metes a Bellingham aquí. Es que Bellingham juega de falso 9, digamos, en el Madrid. O si juegan un 4-4-2, ¿le tengo que poner en el centro o arriba? Joder. Claro, amigos, esta es la dura vida del que elige 11. Yo por la derecha Sancho, por la izquierda Vinicius, y si me tengo que poner a Bellingham de 9, que no, que va contra mi toda mi voluntad, vale, pues vale. Bellingham. Sancho, Vinicius, esa. Bellingham. Sancho, Vinicius, yo Bellingham 2, ¿vale? Compro la misma. ¿Morales también? ¿Está muteado Morales? Ahora perdona, por las obras. Yo pues lo mismo, Sancho pondría por la derecha. Luego Vinicius, Bellingham indiscutibles. Vale, Barbero. Los tres del Madrid. Los tres del Madrid, ¿vale? Sancho, Vinicius, Bellingham y los tres del Madrid. ¿Y David? Los tres del Madrid. Sancho, Vinicius, Bellingham ha salido, pero por muy poco, ¿eh? Porque lo han elegido Guille, Poli y Morales. Y por cierto, me voy a poner panenquita. Me parece mucho mejor la temporada de Adeyemi que la de Sancho. Pues a mí me gustó mucho Adeyemi. Pues también puedo estar de acuerdo contigo. A mí me gustó. Contra el Stuttgart estuvo muy bien. Nos quedamos con lo último, y lo último ha sido Sancho contra el PSG, que en la ida estuvo... Claro, pero eso, es efectivamente, muy pero bien. Eso es lo último, pero la temporada de Sancho... Vamos, Sancho es que era un jugador poco menos que defenestrado para el fútbol. Bueno, es pero, que, de hecho, llegó en invierno, es que llegó en invierno. Claro, claro, pero Guille, la final se va a jugar ahora, y yo lo que el último partido, como tú bien dices, de la Champions, que hemos visto de Champions... Me ha dejado otro. Señoras y señores, David, acaba de David, salir. Y ahora elegiremos árbitro, ¿no? Para la final. ¿Tú? Árbitro del Madrid. No, perdona. Y entrenador. Entrenador. Es. Señoras y señores, hemos elegido este el 11 de la Liga. Este es el 1-1 de la final de la Champions. Este canal ha decidido que 9 de los 11 jugadores sean del Madrid y que solo le caben Sancho y Hummels en el equipo. Es decir, Courtois portero, Carvajal, Rüdiger, Hummels, Mendy, Camavinga, Valverde, Kroos, Sancho, Vinicius y Bellingham. Es decir, según esta gente que está hoy reunida aquí, el Madrid es tan favorito que solo dos jugadores del Dortmund jugarían en el Madrid. Y muchos son, hay votos particulares aquí. Y hemos hecho, eso es lo que mano, me jode a mí, que sea favorito el Madrid, me jode un huevo. Que sea favorito el Madrid. Deja de llorar, Poli. Deja de llorar, hombre. No, yo no lloro. Una cosa, que sea tan favorito no me gusta nada. Terzic contra Ancelotti. No, yo hablo del mejor del mundo. En la Liga no hemos votado. El mejor del mundo, perdona. Terzic contra... Nos quiere colocar a Michel, no os preocupéis. Terzic contra Ancelotti. Pues aquí tiene que ver lo que hablábamos antes en la Liga. Hay jugadores de mucho mérito, Jan Couto, etcétera, pero al final el mejor ha sido Carvajal. Y aquí me pasa lo mismo. Revelación Terzic, pero el mejor Ancelotti. Sin ninguna duda. Revelación Terzic, pero el mejor Ancelotti, ¿vale? Vale. Tiene mucho mérito lo que ha hecho el técnico del Dortmund, que está claro con este equipo, que todo el mundo era el que quería en el cruce de octavos plantarlo a la final, eliminando a quien era eliminado, pero Mr. Champions, Ancelotti, o sea, es que creo que no hay ¿por qué se ríe Poli? Este no lo entiendo, no entiendo por qué se ríe Poli. Yo ahora te lo voy a decir ahora, y que me está entrando la risa de lo que estoy pensando. Vale. ¿Más? ¿Quién nos falta? Reconozco que soy malo, ¿eh? Ancelotti. Ancelotti, aunque tiene mucho mérito, ¿verdad? Y hay que recordar el drama que vivió el Dortmund la temporada pasada, que es una cosa de locos lo que les pasó, lo de perder la Liga en la última jornada en tu casa y contra un equipo que no se estaba jugando absolutamente nada. Vale. ¿Qué le pasa, Poli? ¿Poli, qué? No, para mí, te lo voy a decir a vivo, para mí entrenador revelación Xavi, porque ha sido capaz de irse y volver y clasificar al Barça segundo en la Liga. Es increíble. Y mejor entrenador, Ancelotti. Es increíble lo de este tío, es increíble. Flojita, esta gracia flojita. Sí, para no, si no, flojita, es que me está,
Es que cuando habéis empezado en lo de la revelación, me ha venido a la cabeza Xavi. Para haber sido, para haber sido, para haber sido un tío que se va, que luego no se va, que se queda, luego se vuelve a ir, no se va, y al final lo echan. Para... tú descartas, Poli, tú descartas que al final se quede, Xavi. Yo creo que se queda. La semana que viene anuncian que se queda. Para haber sido monologuista en otra vida, para haber sido monologuista en otra vida, ha estado flojo el chiste, la verdad. Por cierto, ahora hablamos, ahora hablamos de Flick. Ahora hablamos de Flick, que ya está en Barcelona, ¿vale? Entonces habéis dado todos a Ancelotti. Muy favorito el Madrid en la final de la Champions. Jodido. Muy favorito. Muy favorito estáis dando, amigos. Muy favorito. Tan favorito como. ¿Sabes lo que pasa con esto, Rubén? ¿Sabes lo que pasa con esto? ¿Qué pasa, Poli? Que los futbolistas. Se les mete también en la cabeza. Y se relajan. El futbolista lo sabe. Estás cagado. No te quepa ninguna duda. Te veo. No te quepa ninguna duda. No, no, yo estoy cagado. Poli, le voy a dar las gracias a un montón de gente que se suscribe y te vas, pensando porcentajes de la final de la Champions. Gracias, Del Salaillo. Gracias, yo me llamo. Hoy, como has dicho, El Salaillo. Qué Salaillo, bueno. Salaillo. Gracias, Cargarrido. Gracias, Pájaro Tripón. Es que, tío, iros a la mierda, tío. Porque os dejáis el dinero, si no os baneaba. Es que es increíble. Encima no se deja ni el dinero, porque es que es Prime, le sale gratis. Gracias, Trenti. Gracias, Kickstone. Gracias, Guzmán Guerrero Rick. Gracias, Iván Somalo. Gracias, Jomba. Y gracias, Ramos 8TW. A esta hora de la mañana somos en Twitch. 2.526 suscriptores. Muchas gracias a todos. Lo de dejarse el Prime está chupado y a ti te sale gratis. Donde pone el mensaje ese de apoya gratis las tertulias dejándote el Prime. Pinchas ahí y te sale en esa misma pantalla cómo dejarte el Prime ahí. Y así podéis seguir apoyando las tertulias para que las podamos seguir haciendo aquí. Porque nosotros somos, no somos ni Telecinco ni Antena 3 y necesitamos que vosotros vengáis aquí para poder hacerlas. Y ahora sí, que David se ha quedado quieto ahí con el micrófono de Radio Marca. La pregunta es, Angelito, te estoy dejando croquetas de cocido, cabrón, para que tengas para toda la semana, aunque sea mañana... Pero... También vas a quemar el porcentaje, cabrón. No sé, vas a dejar algo para el resto de días. Claro. Es que hoy vienes a hacer todo de golpe. Pero no sé, como él no viene, como él se pira por ahí... Es que en realidad yo no estoy pensando ahora ni en el directo, porque el directo da igual porque lo podéis volver a hacer. Es que lo necesito dejar guardado para Instagram y para TikTok, porque si no, este luego me vuelve loco. Entonces, ay, Dios mío, qué calvario. Te lo voy a poner primero. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, qué calvario estoy pasando. Dios mío. ¡Que no aprendo! ¡No doy una! Voy a ello. Señoras y señores, este es el porcentaje de la final de la Champions. ¿Quién va a ganar? ¿Quién es favorito en Wembley? Guilluzquiano. Yo creo que es muy favorito el Madrid, aun dándole mucho mérito al Dortmund y a lo bien que ha jugado en las últimas dos eliminatorias. El Madrid en las finales es infalible, así que le doy un 70-30. 70-30. Ah, apunta Maldini, ¿eh? Morales. 99... ¡No! Anula Mufa. La acabas de cagar, pero no sabes de qué manera. Mira, Poli. ¡Ay, Dios mío, Poli! ¡Ay, Dios mío! Horror. Te lo pongo otra vez, Poli. Dios mío. ¡Qué calvario estoy pasando! ¡Que no aprendo! ¡No doy una! ¿Qué decía Barbero? Poli, si tienes que jugarte en una apuesta de la final, ¿qué haces? Tienes que jugar una pasta. Hostia, está una apuesta. Sí. Te dejo una pasta, tal. ¿Qué haces? No, si ya me he jugado, ¿eh? Ya me he jugado. Ya he apostado. 99-1, ¿de verdad? Mira, ya he apostado con amigos míos que están allí, pero vamos a un poquito. 100 pavillos solos. 100 pavillos. Y yo he apostado. 100 pavillos. He apostado al Dortmund 55-45. Ya te doy el porcentaje. Vale, espérate. Ha dicho Morales 99-1 a favor del Madrid. ¿Barbero? 100-0. Hola. Esto sí que es un contragafe de manual. ¿Poli? Yo 55 para el Dortmund, 45 para el Madrid. Está intentando equilibrar. Vale. David Sánchez. 100 pavillos me he jugado, ¿eh? 95-5 para el Madrid. Hostia, dais muy favorito al Madrid. Mira cómo lo voy a cerrar, Poli. ¿Y tú? ¿Qué porcentaje das? Déjamelo en comentarios. Vale, pongo, o sea, voz de... Me ha gustado tú. Pongo voz de Gloria Serra, ¿eh? Nada hacía pensar. Nada hacía Además, pensar. Tener, o sea, me has acojonado como James Bond. Ahí, como James Bond. Y tú lo sabes. James Bond. Ahí está. Ahí. Ay, sí, Dios mío, de mi vida y de mi corazón. Oye, Hansi Flick, un poquito. Vais a llevar muchos. Os puedo llevar una sorpresa de lo que va a sufrir Poli, el Madrid. Te voy a decir una cosa. Todo el mundo da favorito con razón al Madrid, porque es muy favorito. Porque el Madrid sería favorito contra cualquier equipo, más contra el Dortmund, pero. Si el Madrid jugara contra el PSG, contra el Paris Saint-Germain en la final, no le darían tan favorito
y es a ese equipo lo eliminó este. O sea, quiero decir, nada es tan fácil como parece. Seguramente en vuestros porcentajes del Atalanta Leverkusen irían por aquí y se fue por el otro lado. Y no, como estas mil cosas. Bien. Mira, contra el Atleti el favorito era el Borussia Dortmund. O sea, el Atleti, perdón, y pasó el Dortmund. Contra el PSG el favorito era el PSG y pasó el Dortmund. Y escucha, contra el City el favorito era el City y pasó el Madrid. Correcto. Contra el Bayern el favorito era el Bayern y pasó el Madrid. Correcto. Y aquí nos podemos encontrar con una sorpresa. Yo me gusta ser Madrid, precavido. Mira, te las he comprado todas forzadas. Ser precavido es jugarte 100 euros a llegar al Dortmund. Sí. Que en el Madrid precavido, Bayern, el favorito era el Bayern, no te lo crees tú ni borracho. Yo dije que el favorito era el Bayern. Para mí era el favorito. Para ti, en el mundo poli. Ni borracho, correcto, claro, nadie lo dijo. Es que no, esto tiene que ser así. Mira, te vuelvo a repetir que a los jugadores, como oyen todo y lo leen todo, se les queda en la cabeza y sales a jugar el partido pensando que vas a ganar con la rutina de salir solo. No, va, 10 minutos, no te preocupes, ya llega el gol. Y en una de estas se te encona el partido y como este equipo, que no tiene nada que perder, que está Guille, que te puede decir lo alegre que es, que va para arriba sin ningún problema, que arriesgan un mejor para Madrid, mejor para Madrid. Eso es mejor. Peor que se encierre, que junte líneas. Arriba y demás, mejor para Madrid. No, poco se habla, como dice Iván Lloria, poco se habla de que el Dortmund gana más pasta si pierde que si gana, es verdad, por lo que tenían ahí pendiente del variable de Bellingham. Y dice Todd Dreams, por fin suscrito con el Prime, me ha costado más que a Morales. Claro, es que hay mucha gente que lo está haciendo ahora porque es muy fácil con el click ahí. Y me ha dicho otra cosa muy bonita un asturiano que está por aquí en el chat también con el Prime. Yo me acordé ahora que tengo el Prime para ti, Rubén. Un saludo desde Asturias. Muy bien. Quiero preguntar a Guille una cosa. Pregunta, nombre y medio, Poli Rincón, adelante. No, de verdad de fútbol, que él ha visto al Borussia mucho. ¿Sí? Y como te he dicho, yo le he oído a él hacerlo. ¿Sí? Poli Rincón, del Club este de la ¿Es comedia, un equipo que crea muchas ocasiones de gol o no? Sí. Pero pues ¿por mira, qué lo preguntas con este tono, faltón? Faltón. ¿Ese equipo crea ocasiones de gol? ¿Sí o no, Guille? Acércate un poquito más. Yo la eliminatoria contra el Atlético de Madrid, antes, dije que era una eliminatoria igualada porque eran dos equipos capaces de jugar muy bien y jugar muy mal. O sea, el Dortmund le hemos visto en la buena versión en la Champions, pero hay que recordar que la Bundesliga ha quedado quinto. Quiero decir, hay que ver también qué versión del Dortmund vemos. No va a jugar siempre igual de bien que contra el PSG. Pero has dicho una cosa importante. En la Champions hemos visto otra versión que no tiene nada que ver con la Liga. Sí, claro, pero que a lo mejor luego no... ¿Cuántas Champions ha ganado el Madrid quedando en la Liga de puta pena? De los que estáis aquí, ¿quiénes vais con el Dortmund? ¿Solo Barbero y yo? Yo voy con el Madrid. ¿Quién no va a ir con el Madrid en la final? Yo. Es acojonante. ¿No vais con los equipos españoles? Bien, que lo diga. ¿No vais con los equipos Barbero, españoles? ¿Barbero? Yo es que voy a estar fuera de España y no me concierne a mí este asunto. ¿Quién quieres que gane? ¿Pero cómo no vais a ir con el equipo español, por favor? No lo tengo claro. Pero a mí me gusta que David lo diga, me encanta. Pero, yo le respeto muchísimo. Acabáis de decir que al Madrid le cuesta una pasta ganar este partido, entonces no sé si es bueno para él. Claro, es verdad. De todas formas, con lo de los porcentajes, yo lo que iba a decir es que yo nunca doy en un partido de fútbol profesional, en una final menos, un 100-0 o un 95-5. Porque es que luego hay una expulsión que puede... Palo para Barbero, que ha dicho... Ah, pero lo de Morales y el 99 y por uno 90, de Morales... No, tampoco. Lo de Morales evidentemente, no te parece tan mal. Evidentemente, si no doy 95-5, tampoco doy 99-1. Porque es pero no lo has dicho. Aparte de que todos los partidos hay que jugarlos, una expulsión que puede pasar en cualquier partido te lo cambia. Entonces, claro. Expulsarán a Sancho. Cualquier partido. No puede pasar. Al del Madrid no lo van a echar. Al del Madrid no. Pregúntale a Salah. Guille, pregúntale a Salah. Guille, tú has sido formalmente correcto porque va en tu línea, pero realmente piensas exactamente igual que nosotros. El tobillo. Realmente piensas que Dortmund no tiene ninguna opción de ganar. Yo he dado 70-30. Otro porcentaje. Futbolísticamente, digo, Posibilidades de que expulsen a un jugador del Madrid. Venga. He dado 70-30 porque creo que el Madrid en las finales es muy fiable, pero también creo que el Madrid no está redondo. En las eliminatorias que ha hecho el Madrid contra el Leipzig no mereció pasar, contra el Manchester City mucha épica, mucho sufrimiento, es verdad. Pero ¿y contra el Bayern? Y contra el Bayern estuvo a un tris de quedar eliminado. O sea que algún día el Madrid perderá una final o perderá un partido porque no está jugando especialmente bien el Madrid. Cierto, pero no va a ser esta, Guille. Yo tampoco lo creo, pero
Por eso no, oye, le doy 95-5. Ahora que ha venido la llorada antimadridista del árbitro, me he acordado que también hay una llorada madridista del árbitro, que es Ceferín nos odia, mira lo que ha salido de los audios que decía de Florentino y tal. ¿Hay árbitro? No, hay árbitro todavía, ¿no? Sí, ha salido esta mañana, me la manda además de la UEFA, te lo digo ahora mismo. Pero yo creo que esta mañana, hace días, no, hace días, pero que me ha mandado esta mañana un documento y lo he visto y me he acordado. Creo que es polaco. Pita Slavko Vincic, el esloveno. Sí, sí, es polaco, o esloveno, ¿no? Sí, polaco, pero yo pensaba que era polaco también. Vincic, el esloveno. Polaco es el que no se sabe la regla del fuera de juego. Ese es el polaco. Que lo que iba a decir es que ya, la llorada antimadridista ha venido, el árbitro no sé qué, no sé cuánto. La llorada madridista es Ceferín nos odia. Le voy a recordar a los de la llorada madridista que recuerden que el Bayern marcó un gol por el que se marcharon jurando en arameo del Bernabéu. Lo digo por esa manía que también se la tendría Ceferín. Y acuérdate del Leipzig, el gol anulado allí. Que no quede en saco roto. ¿Qué arte tiene ese hombre para poner medallas? Es una cosa. ¿Quién, Ceferín? Sí, sí, cómo pone la mano para atrás. Y pagaría por ver por un agujerito. Siempre me quedo con las ganas de que le den otra cosa. Cuando él pone la mano así, que le arrimen algo. Que le ponga la polla en la mano y que diga, ¿qué es eso? ¿Te imaginas? No, cuando la coja y tire, va a ser un espectáculo, tío. Me cago en la puta. Que pagaría por ver por un agujerito a la cena de Ceferín y Florentino el viernes en Londres. Tú imagínate. Porque además, no, el viernes no. No, como gane el Madrid, es que tiene que ser bueno, para él. Claro. Es que tiene que ser dando la copa allí otra vez y mirarle, al verle y tenerle que dar la copa y tenerle otra vez que tal. Y Florentino diciéndole, te quedan dos añitos para que llegue la Superliga. Yo me imagino a Florentino al lado de Ceferín allí entregando la final de Copa de Campeones, y Florentino haría esto, subiría las gafitas y haría así, y le diría así por lo bajito. Y el año que viene con Kylian. Y el otro hijo de ahí, güey. Así, pero sin aspaviento, con sus gafitas. Y el año que viene con Kylian. Eso por cierto, vaya mierda de Copa de Europa que van a hacer, tío. Vaya mierda. Poli, oye, unpopular opinion, que tengo ganas de esto también. Quiero decir que es me que encanta. Yo pensaba que íbamos a hablar antes, Poli, de esto. Te voy a Poli, te voy a convencer. Quiero decir que a pesar de que a todo el mundo le da rabia la Liga de Campeones, el nuevo formato de la temporada que viene, me encanta y cada vez estoy más convencido. ¿Por qué? Os doy mis razones. La temporada que viene entran 4 equipos más. Hasta ahora eran 32, la temporada que viene son 36. Pero no, 200 ya. No, porque no entran 4 mierdas. Entran el quinto de Inglaterra, el quinto de Italia y el quinto de Alemania. Es decir, 3 equipos buenos. Porque tenemos en la fase de grupos, si la has analizado, te van a tocar buenos partidos, salvo 2 o 3, que van a ser partidos en los que te vas a tener que jugar algo, porque tú podías llegar clasificado ya en la fase de grupos anterior y en esta te vas a jugar estar más arriba o más abajo, y eso influye en tus enfrentamientos directos. Pero vamos después a ver, pero a ver, Robert, Rubén, yo no te quiero. Tú imagínate, el Atlético de Madrid, ¿vale? Bombo 2, ¿vale? Por coeficiente. Le van a tocar 2 del bombo 1, que van a ser City y Bayern, 2 partidazos, por ejemplo. 1 del bombo 2, que puede ser perfectamente un Inter o Leverkusen. El mismo bombo de él le puede tocar. Claro, te toca 1 del tuyo, porque son 2, 2, 2 y 2, ¿vale? Del bombo 3 te van a tocar uno que será normal y otro ya un poco bacala, y del bombo 4 2 bacalas. Pero con las 2 bacalas. No, ya tienes 4 bacalas. Pero las 2 bacalas te puede tocar uno fuera, que te vayas a jugar el puesto en la última jornada. A mí me mola, la verdad. Mira, te voy a decir una cosa. Esto lo inventó y lo creó don Santiago Bernabéu. ¿Sí? Y lo creó porque los campeones de liga de cada país son los que tienen que representar única y exclusivamente la Copa de Europa. Por eso era Copa de Europa, no Copa de equipos de ligas de Europa. No, Copa se llama campeón. El que gana la liga es el que tiene que jugar la Copa de Europa, quiera o no quiera. Que luego tú inventas este formato. Porque ya tienes no va que meter a los que lloran todo el día porque son incapaces de ganar títulos. Oye, chico, vale, me parece bien. Este formato hasta te lo acepto. Pero que ahora quieran meter 5 más hasta el quinto. ¿Pero qué no metemos los 10 primeros? ¿Por qué no tienen derecho el noveno y el décimo a jugar la Liga de Campeones esta? ¿Por qué? Bueno, en Italia ha estado a punto de ir el sexto, ¿eh? El sexto correcto. De Italia. Pero tú suponte que un día el Atlético de Madrid queda el séptimo, ¿por qué no tiene derecho a ir al Atlético de Madrid? Pues escucha, se harán invitaciones como se hacen en los torneos de tenis. Entonces, ojalá. Estamos hablando que es una mierda. Ojalá llegue eso, ojalá llegue por invitaciones y vayan solo los grandes, coño, y nos quitemos toda la morralla. Claro, pero a ver, tú haz una liga de campeones Superliga, de verdad. Superliga. Y coge a los 20 campeones de liga o los que sean campeones de liga de Europa, no sé cuántos países Poli, son, 28. No te lo compro. Ahora, porque entonces este año el Bayern Múnich no jugaría la Champions, y el Bayern Múnich tiene que estar en la Champions.
Champions, porque es grandísimo. Pero vamos a ver, entonces volvemos a lo que quiere Florentino, la Superliga. Que estén los de verdad, claro, los que tienen que estar. Claro, claro, pues ya está, es lo que quería que dijera. La Superliga, perfecto, ya está. Claro, claro, claro. Es que yo ahí no soy dudoso. Hemos dado una vuelta, hemos terminado donde queríamos. Donde teníamos que bueno, una cosa, claro, y Hansi, todo lo demás, mira, igual que un mundial de 48 selecciones, ¿sí? Coño, que vaya todo el mundo entero. Bueno, una cosa, antes del mundial, siglo de los siglos, amén. Hansi Flick ya está en Barcelona. A la culerada es le pone casi la segunda noticia que la primera. Bueno, ¿eh? Esta es espectacular. Flick no era el primer candidato del Barça para el banquillo, pero tío, ya no es, joda. Ya está, o sea, ¿en serio? El pobre Flick llega a Barcelona hoy y lo primero que tiene que leer es, pues la verdad es que eres segundo plato, Flick. No, segundo no, que pone que no estaba ni en la terna. Ni en la terna. O sea, no estaba ni para comer. La situación del mercado y su disponibilidad le ha acercado. Esto es como si yo salgo un día por la noche y digo, bueno, pues la verdad es que en función de mi disponibilidad y cómo estaba el mercado, al final he tenido suerte. Me alegro que está aquí David, si no lo puede, vuelvo a repetir, tiene más información que nosotros. Pero a mí desde aquí afuera, desde Sevilla, a mí me parece que el Barcelona es un cachondeo, es un equipo de chiquichanca, macho, con todos estos líos, me parece. Es que, no, claro, es que no es serio. No es serio, tío. ¿Cómo puedes decir esto? Conduzco el autobús de Hansi Flick. No creo. Pero escucha, no pero creo. ¿Cómo puedes decir esto de un entrenador? Me bajo del de Xavi y me cuesta poco a mí, ¿eh? También te digo que estuve en el de Setién, imagínate. Estuve en el de Setién, pero macho. David, esto es serio. Tenía ¿verdad? Que pegar esto, unas chapas importantes en el autobús. ¿A ti te parece que esto es o serio? O sea, no doy para chapa y pintura, macho. Estoy todo el día taller en taller. Oye, David, ¿esto te parece serio que salgan todas estas cosas así? ¿No ha llegado el entrenador todavía y ya ponen esto? Yo, pero una bueno, cosa, sabe, Poli, no pensaba tener el mal gusto de recordar esto, salvo que este sinvergüenza hiciera lo que acaba de hacer. O sea, que este sinvergüenza acaba de hacer lo que acaba de hacer. A Barbero, pero Barbero me va a apoyar. Pónsela a Barbero. Barbero. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Este es David Sánchez cuando anunció el Barça. Espera. Esto es antes, o sea, horas antes de que anunciaran lo de Xavi y el Barça. Este señor ya es oficialmente técnico del Barcelona. Y este señor va a ser la gran pesadilla del Real Madrid las próximas temporadas. Ahora le seguís faltando al respeto. Que si el talibán del estilo, que si el cortador de césped, lo que queráis, es un auténtico entrenador con mayúsculas. Mira. Y el cabrón, después de decir eso cuando fichan a Xavi, viene hoy y dice: estoy en el autobús de Flick. Me bajo el de Xavi, pero tío, pero esto estoy en el autobús de Hansi Flick, claro que sí. Pero tío, bueno, tío. Oye, además, esto sabe lo que pasa, David, que esto te va a quedar para siempre. Eso ya está grabado, ¿eh? No, a ti nunca te han cazado. No, no a Poli es difícil pillarle en un renuncio, la verdad. A Poli cambiando de opinión, no creo. Me lo dices y no. Esa es una habilidad que hay que aprender muy pronto, tío. El poder cambiar de opinión cuando te dé la gana. Así que ya está. Y luego defender la opinión que a ti más te interese, no la otra. Correcto, ya verás cuando se entere la gente de querer del Sevilla, tú y toda la puta vida. No, totalmente. Ahora. Barbero, lo he tenido oculto toda la vida, totalmente, tío. Dios mío de vida. Ala, mira, nos manda gente, es que nos escuchan desde todos los lados. Me está mandando ahora aquí por privado, este es uno de los privados que tengo en Instagram, Francisco Catarina, que nos está viendo desde Trafalgar Square y nos manda la foto ahí que va en el coche. No sé si es que es conductor de Uber. Mira, ya lo están preparando todo, ¿no? Claro, para la final de la Champions, sí. Para la celebración del Dortmund. De vez en cuando pongo pruebas de vida. ¿A la culerada David le pone cachondo Hansi Flick o no? ¿Cómo estáis? No, porque tampoco lo conocen tanto. Es verdad que estuvo en el Bayern Múnich en el 2-8 y el sextete aquel, pero también recuerden en Barcelona que le echaron de la selección alemana de fútbol poco menos que a patadas, sí, porque todo el mundo sabe en Barcelona que Hansi Flick está aquí por lo que está. Uno, porque era lo más fácil. Dos, porque le representa a un íntimo amigo de Laporta, que es Pini Zahavi. Y tres, porque desde un tiempo hacia acá, Laporta tiene la obsesión o la creencia de que la vía alemana, la mano dura, el espabilar, el echarle un par de huevos, ¿sí?, le va a funcionar en este vestuario. Yo, repito, yo no tengo ni idea si va a ser bueno, si va a salir malo, si va a salir regular, porque yo creo que Hansi Flick no sabe todavía lo que le espera en Barcelona, porque no sé si le han prometido incorporaciones, porque muchos no están para prometer, pero tengo la sensación de que ha presentado una cara más que un proyecto a la puerta de cara a la próxima temporada. ¿Sabes lo que me llama la atención a mí? Que ahora no se habla tanto del estilo, que con otros entrenadores ha sido el ADN Barça. Se hablará. Ya, pero yo creo que la gente ya lo que quiere son resultados. No, ¿qué quieres? El año pasado hubo resultados, bien. Se ganó la Liga y se habló del estilo. Guille, ¿tú qué le conoces? ¿Flick es ADN Barça? No. Juega a más ritmo, a toda pastilla. A ver, primero tengo que decir que no sé muy bien cómo juega. Me pasa un poco como con Zidane.
son entrenadores interinos que se convierten en definitivos y que un poco se adecúan a lo que hay, ¿no? Si Zidane ficha mañana por el Bayern de Múnich, ¿cómo va a jugar el Bayern de Múnich? Pues creo que no lo sabemos. Se acomodó a lo que tenía en el Madrid, tuvo mucho éxito, y Flick en el Bayern le pasó un poco lo mismo. Pero eso solamente lo hacen los entrenadores que son de verdad entrenadores. No, pero que han entrenado tan poco tiempo, quiero decir, y solo un equipo, que no te los imaginas en otro contexto, ¿no? Que es lo que decía David. ¿Cómo va a jugar? Pues a saber. Pero desde luego no ha jugado como históricamente le gusta al barcelonismo. Es que ha dicho, acabas de decir, Guille, una cosa importantísima. Es que un entrenador, para ser entrenador, tiene que saber aclimatarse a lo que tiene. Y con lo que tiene, sacarle el mayor rendimiento. Y eso no lo hacen muchos. Otra cosa es que tú tengas 3.000 millones, te los gastes y compres a los mejores, y aún así tampoco te sale a veces. Pero hay entrenadores que no van a ser entrenadores, por mucho que quieran vender la moto del ADN y no ADN, porque no saben adaptarse a los futbolistas que tienen, que son los que marcan. Como tú vas a jugar, te lo hacen tus futbolistas. No el entrenador. Pero yo tenía entendido que para el Barça era prioritario que el que llegara fuera de Rubén, Barça. El Barça, ¿no?, quiere seguir estar sin ganando nada. El Barça quiere ganar igual que tú y que yo. Queremos ganar. El Barça, creo que lo único que le ha dicho a Hansi Flick es: juega como te dé la gana. Y gana. Sácale provecho a la plantilla. Y sobre todo, haz que sigan creciendo Cubarsí, Lamine, Fermín y compañía. Porque tú sabes que en lo deportivo el futuro están los jóvenes. Y no van a firmar un entrenador que venga aquí a cortar la carrera de estos chicos. Tal cual. Lo firmo totalmente lo que ha dicho David. Tal cual. No, está muy bien que a partir de ahora jueguen con lo que criticaban al Madrid, con las transiciones rápidas, la velocidad vertical y tal. ¿Barça a la contra? Bien. No creo. Nunca. Un Barça a la contra. Mira, nunca. ¿Por qué Ancelotti es el mejor del mundo? Porque se adapta a todo, a todo. No lo has visto protestar nunca de nada. Absolutamente. Guille, ¿te otra parece? Cosa que interiormente o particularmente pueda decir. Guille, tú que eres el que más has visto el juego de Flick. ¿Te parece Flick entrenador para el Barça? O sea, ¿te gusta? Pues es que tengo dudas, por lo que te he dicho, porque es que ha entrenado 2 años. Ha entrenado al Bayern, es verdad que el 2-8 aquel y la Champions de la pandemia, pero es que luego en la selección alemana no lo ha hecho bien. A mí me hubieran gustado más otros entrenadores como Arteta, por ejemplo, ya sé que a lo mejor no se podía. Pero como estilo, no le tengo... Que para mí Arteta tiene un problema. Que para ser segundo va bien, para ganar ya le cuesta. Pero ya es primero, si en el Arsenal lo ha hecho muy bien. Sí, no, pero ¿cuántos títulos ha ganado Arteta en la Premier? Joder, la ha pelado la Premier al City hasta la última jornada. Pero ¿cuántas ligas ha ganado? Dime cuántas ligas ha ganado. Ligas yo creo que no, pero yo creo que tiene una Carabao, tiene una Supercopa inglesa, ¿no? Carabao esa, vale, sí, como si yo juego el trofeo de Albacete. Perfecto. Escucha, pero ¿cuántas ligas? ¿Cuántas premios tiene? ¿Cuántas copas de Europa? Pero si es que Premier en Inglaterra, el City ha ganado creo que 5 de las últimas 6. Si es que salvo que seas el City o el Liverpool, allí es jodidísimo. No, tienes que... yo creo que hay que fichar a veces entrenadores que hayan ganado cosas relevantes, importantes, para ciertos equipos, para mí el Barça. Luis Giraldez hubiese puesto yo. Y luego con Flick tengo otra pedrada mía con todos los entrenadores. No se interesa, ¿no? La Champions del Barça femenino no se interesa. Es que no sabía ni qué era, te lo digo en serio. Que es cómo se aclimatan a una liga nueva, a un idioma distinto. Así respetamos al fútbol femenino. A no conocer la liga. Yo creo que es muy importante conocer la liga, conocer el idioma. Y eso Flick, pues por lo menos empieza la temporada y tiene algo de margen, pero a mí los entrenadores tan lejanos del fútbol español, que ni han jugado aquí, ni conocen el idioma, ni nada, me tengo dudas. Oye, perdona, que es que he dicho Luis Giraldez y me dicen que es Jonathan. Es acojonante, es que es acojonante que haya intentado... Y lo de tu club lo conoces. Ha intentado embarrar para no hablar del Barça, ha intentado hablar de la Champions femenina, y el hijo de puta no es capaz ni de aprenderse del entrenador del equipo... Pero encima la Champions femenina del Barça, respeto, que la ha embarrado el equipo masculino del Barça, la han embarrado entre Laporta y los políticos. Bueno, o sea, vaya que... apoyo que ha habido con eso, ¿no? El alcalde creo que ha sido, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Que ha tenido que pedir perdón. Colboni, que bueno, pero o sea, han exagerado. Pero escucha, ¿y Laporta bajando del avión con la copa él en vez de Alexia? Vamos, no me jodas. Vamos, no me jodas. Mira, esto es lo que lo saca aquí en Sport, el gesto de Colboni con Alexia en la celebración de la Champions. La verdad es que la imagen yo creo que no se da cuenta, pero la cogen el alcalde y Laporta como si lo hubieran ganado los dos. Alexia, que está ahí, oye, déjame coger la puta camiseta que he ganado yo la Champions. Que soy balón de oro, coño, que he ganado 2 balones de oro y Aitana otro. No, ahora la polémica y ahora se lo dan, ahora se lo dan a Giraldez y se la quitan a ella. Pero tío, pero vamos a ver. Es que hay ahí seis huevos peludos que no han ganado la Champions y la mujer con la medalla colgada, que es la única que ha ganado la Champions, y comparten la camiseta entre los tres. ¿Pero en qué planeta vivís?
Cuando se la quitan hace así que no con la porque, cabeza. Porque, sí, escucha, sí, porque, los de Alesia son geniales, porque sí, Jonathan Giraldez la ha ganado, pero ¿qué cojones pintan la puerta no y el alcalde allí? La coge el alcalde como si la hubiera ganado. Es que, de verdad, los políticos hacen unas cosas ridículas, igual que en las celebraciones del Madrid, unas cosas ridículas como si hubieran ganado ellos la Champions. ¿Pero qué cojones hacéis? Si, ¿cuántos partidos habréis ido a ver luego a ver del Barça femenino, coño, allí? Es que es increíble, tío. Vosotros ninguno. Mira la cara de Alexia, tío. Mira la cara de Alexia. Como diciendo, es acojonante. Mira. Le gesto con la mano como diciendo, sí, pero ¿qué y justo hacéis? Dice que no, cuando se la quitan ahí, hace así que no con la cabeza como diciendo, madre. Hostia, tío. Oye, antes de que sea la una, un puto mito Pezzolano, ¿eh? Ya sé bueno, que es del Valladolid, pero un puto mito. ¡No! La ha intentado. ¡Qué hijo puta! Cuando ya estamos cansados. Mira. Ahí los tienes, cómo aprenden. Mira. Escúchame, lo ha intentado a los zorros cuando ya estamos cansados, tío. Es increíble. Pero le tenías que haber dado otra vuelta. ¿Quién grita? Para que os hagáis una idea. Vale. Pezzolano. Pezzolano es el entrenador del Valladolid, del Real Valladolid. Y entonces es que leí lo de los hijos. Le han estado, no podía llevar a los hijos porque le insultaban en el campo que no veas. Le han estado gritando toda la temporada: Pezzolano dimisión, ha ascendido con el Valladolid. Y entonces el otro día, cuando fue a celebrarlo allí al balcón, él mismo se puso a cantar de sí mismo Pezzolano dimisión, como pidiéndose la dimisión a sí mismo. Que pues yo no sé. Cojonudo, con si dos es, cojones. Yo no ya, sé. El tema es la gesticulación fue demasiado agresiva y yo claro. Creo que esto le puede costar el puesto. Vamos, como si hubiera sido más una provocación. No, o sea, ya, yo me no iba fue en tono yo, broma. O sea, claro. Una cosa es cantarlo en tono broma, saltando y riéndote. Y otra cosa hacerlo eso como es, lo hizo. Eso no, y de hecho, la reacción abajo fue de mosqueo. O sea, claro. no le corearon ni hostia. Cuando él deja de cantar, se oye una pitada tremenda. Porque la gente pensó, es que nos está provocando. No, pero yo he leído unas declaraciones de él que no podía llevar a los hijos a los partidos ni a la mujer, que no lo podía, porque oían cosas que eran terribles. Imagínate si el día que asciende cantaron contra él, imagínate cuando... Es terrible. Pero lo echan o no, que me tengo que ir y lo quiero saber. No lo tengo claro. Yo que es mi día, yo me voy, yo lo subo y me piro.